Muy buenas con todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directito. ¿Qué tal mis bases? Me acabo de atorar ahí hace unos segundos ahí con la con el café, estoy tomando acá mi café. Ya, por ahí escucho que sí está bien, ¿no? Sí, siento que sí me escuchan bien, ¿verdad? Ok, parece que sí, parece que sí. Espero que esté todo bien, todo bien. Muy buenas noches, Ivas de Bases, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. A ver, un saludo para Brian Campos, Edson Lara Aucasi también, que está. Aucasi, perdón. Edson Lara Aucasi. Sí, ahí está mi bro. Kevin también. Israel, el mago. Lovisius también. Master Combat. Uy, ¿cómo estás, mi buen Master Combat? No se olviden de visitar su canal de mi buen Master Combat, mis más de bases, ¿eh? Estaba tomando mi café, como les decía, y me atoré. Ah, qué rico. Un saludo para Jesus BS, también para Leison Fuentes. ¿Quién más tengo por acá? Uy, tengo por acá un miembro heroico, así es mi poderoso Josué Briones. ¿Cómo estás, mi buen Josué Briones? Muy buenas noches. Leison Fuentes, ¿cómo estás, mi bro? ¿Tienes orbes del vampiro? Bueno, hay varios vampiros, mi bro. Un saludo para Kevin C, para el Mao Comato. Va muy bien, mi bro, va muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les parece mi nuevo corte? Recién estrenado el día de hoy, por cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue, por cierto, cuando se fueron las redes? ¿Cierto? 10, 11, no, claro, entre 10 y 11 de la de la mañana se fue la red, se fue Facebook, se fue Instagram, se fue, ¿qué más? Se fue, WhatsApp se fue también, imagínense. ¡Wow! Tremendo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo tomaron? ¿Qué tal? No usan tal vez esas redes. Entonces ni siquiera, uy, qué cosa que se ha ido, tal vez me van a decir, no lo uso, me van a decir, entonces ya, pues no. Ya uno ya puede esperar cualquier cosita de sus comentarios, ¿eh? Porque ya saben que siempre por ahí me terminan troleando con cualquier cosa. Bueno, a ver, listo, acá. Elemento bélico, bueno, ok, batallas en las ligas. Vamos a ver, ¿tengo ligas? No, 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 no tenía ligas. No, falta un montón ligas. Ya saben que no gastamos gemas en esos, ¿no? Pruebas, bueno, me falta todavía pruebas, pero creo que pruebas, no, ya vamos a ir a Mimir, así que pruebas va a ser en vano, ¿no? No, 3 horas y 2, no, Nika logro, así que solamente queda saltarlo con 3 gemitas, recolectamos oro, ¿sí? A ver qué me dicen por acá, muy bien, así es, Dulce Bloguera Experta 89, ¿cómo estás, Dulce Bloguera? Muy mal, dice por ahí, muy mal, dice, en serio, les pasó tan mal su Algunos estaban diciendo que pues a causa de eso estuvieron viendo. ¿Qué dragón alimento? A ver, por favor. Uy, acá nos quedemos alimentando a este dragoncito, ¿no? Vamos a alimentarlo hasta el nivel 30. Entonces, para el siguiente, va, para el siguiente. A ver. Alimenta, saltamos, ok, otra vez. Ya, ¿qué dragón alimento, chicos? A ver, el primero que me diga, lo alimento, ya saben, hasta nivel 25. No, 22, ¿no? 22, 22. Reza legendaria. A ver, muy tarde, dice. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hola, un saludito, hermano. Claro que sí, mi buen Luis Durán. ¿Cómo estás, mi buen Luis Durán? O Durán, ¿no? Podría ser. Con tilde. Hola, hola, ¿qué tal? Jeff AFC. Manuel, dice por ahí Master Combat. ¿Cómo estás, mi bro? Claro que sí. No se olviden de visitarlo, nuevamente lo repito. Master Combat, ¿sí? Empezamos con ánimo. La tóxica no estuvo tan tóxica hoy, dice Julio Alfaro. Yo no tengo tóxica, mi más de base, estoy soltero. Manuel, ¿me recomiendas el dragoncito de la isla Puzzle? ¿Vale la pena? Claro que sí vale la pena, mi bro. ¿Cómo no va a valer la pena? A ver, ¿quién comentó primero un dragón? El mago comentó primero. El dragón cera comentó por ahí. Y también mi buen miembro heroico Josué Briones también ha comentado cera. ¿Dónde está ese dragón cera? Uy, aquí está esa chulada de dragón. Bueno, pues entonces vamos a darle su come, 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 come. ¿Qué más me dice por acá? Un saludito hasta El Salvador para Harrison Wells. ¿Sí? Ahí está, o sea, Harrison Wells.
Me perdí todas las clases, qué tristeza, dice por ahí. Uy, ¿en serio te has perdido todas tus clases, Gustavo Vera? No, sí, o sea, fueron un aproximado de 7 horas, creo que fue cierto. Y bueno, o sea, imagínense. Wow, qué pena, mi buen Gustavo Vera, ¿no? Sí, Gustavo Vera. Dulce Vera. Y aparte se me cayó mi tamal, dice. Uy, qué rico tamal. Creo que tamalito no he comido desde ayer. Bueno, sí, ayer, bueno, ayer fue domingo, entonces usualmente hay tamalitos los domingos, ¿no? Acá al frente de los departamentos, ¿no? Bueno, vivo cerca de departamentos. Entonces, a veces hay personas que venden, pues, ¿no? Ahí venden sus tamalitos afuera. Más que todo muy temprano. Llegan, creo, plan de 6 de la mañana por ahí. Y bueno, y ahí venden, ¿no? Tamalitos, otras cositas así para desayunar. Pancito con algo también venden. Muy rico. Hola Manuel, dice, ¿cómo estás? Ya está, por cierto, ya está el dragoncito. Dragón Cera, ¿no? Excelente, muy bien. Ya creo que con eso. Uy, no, todavía no, que no hemos cumplido con su alimentación, qué raro, a ver. Un nivel más, a ver, entonces hasta 23, creo. Ah, ya, ok, hasta 23, ¿no? Ya sabemos para la próxima. Ganarles en las pruebas, bueno, ya saben que no tenemos pruebas. Cruza huevitos que tengan el elemento bélico, eso sí creo que tenemos dos acá. Uno y dos, ¿no? Excelente, ahí está, me falta uno más. Uy, Manuel, ¿qué vas a hacer con ese uno más? Bueno, este sí lo vamos a utilizar con gemitas, bueno. Y ya está. Ahora, mientras va pasando el tiempo, así es, de bélico, ¿cuál es la siguiente misión? ¿Se acuerdan, chicos, cuál era la siguiente misión? A ver acá. Acá creo que se ve, ¿no? Sí, perfecto, se ve. Pero, ese es. Recuerden, chicos, tómenle sus screenshots. Aquellos que pues no tienen las tablitas, acá están las primeras misiones. Todo es como una Z, ¿no? Desde la parte superior, derecha, inferior y luego derecha, ¿sí? Y en Z. A ver. Mirando bien de acá, ya hice obviamente el de eléctrico, también el de mar y primario, también el de oscuridad y hielo, también metal y oscuridad, también bélico, también bélico. Acá estoy, ¿no? Ya, estoy en las misiones número 10. Ahí, perdonen, ahí la ceguera que tengo. Ahí, ¿dónde está la ceguera? Estoy ciego, ¿dónde estarán mis lentes? Seguro por mi cama, por ahí estará. En las misiones número 10 estoy, ¿no? Me toca esperar eclosión de huevitos bélicos, pero eso ya no lo voy a pagar con gemas. Así que vamos cruzando a los dragones. La siguiente misión en la tabla 11, en la misión número 4, ¿no? Me toca cruzar. Uy, 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 uy. Natura con eléctrico. Recuerden, chicos, que eso de ahí no se puede obtener, ¿sí? Si tú vas en una tablita mayor, te dejo acá la siguiente, ¿sí? Para que le tomes screenshot, ahí está. Desde la 13 hasta la número 24. Ahí está, esa es otra tabla, ¿eh? Tómale tu screenshot, te dejo por acá 10 segundos, 10, 9, 8, mientras tomo mi cafecito. 8, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello. Ya está. Bueno, y ahí está. Esas son las últimas visiones y también pueden tomarle su screenshot mientras voy leyendo sus comentarios. RL ha estado muy inactivo, dice José G. Sí, mi bro, pues, o sea, imagínense. RL se daba el tiempito, no, se daba el tiempito. Espero que, pues, mientras tenía el tiempito él, lo hayan apoyado bastante, hayan compartido todas sus publicaciones. Espero que sí. Hoy en día, pues, mi buen RL está trabajando bastante. Ustedes saben que él es un padre de familia, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues no, la situación económica a nivel global está bajando. Entonces ya mi buen RL, pues ya no tiene el tiempito libre que tenía antes para preparar todas estas ediciones, ¿no? Entonces, por ende, ya está dedicándose más a su trabajo, más a su familia y está enfocado ahí, ¿no? O sea, como todo padre responsable y ya no hay tiempito para estar, pues preparando nuevamente, pues más información y todo eso. En fin. Se entiende totalmente, ¿no creen? Y ya pues, mientras alguien pues nos puede ayudar y todo eso, se agradece siempre un montón. Y nada, pero lamentablemente ya mi buen RL, como les digo, está con cosas mayores, ¿no? Y está trabajando pues bastante. Y por eso que ya no está activo.
Un saludito para Gamer287. Bueno, listo, ya dejémoslo pasar, ya está. Espero que hayan tomado sus screenshots. Entonces vamos a cruzar ahora dragones para obtener al dragón chicle, ¿no? Porque ese es el siguiente. Fue muy sencillo, ya saben que el cruce asegurado es doble eléctrico con doble natura, ¿cierto? Ese es el asegurado. Manuel, no los tengo, no te preocupes, ahorita lo vamos a intentar, ¿sí? Luego, recuerda que otra manera de que te salga el dragón chicle es el pájaro de fuego más el dragón láser. Pero también podemos utilizar otros, ¿no? Así es, podemos utilizar otros. Lo ideal con estos dobles, chicos, ¿sí? Lo ideal con estos dragones dobles sería que tú juntes el... No esta cosa que acabo de hacer, porque ya me acabo de acordar, esto es un tremendo error que se hace. Si tú tienes el doble eléctrico, crúzalo con el dragón natura. Si tienes el doble natura, crúzalo con el eléctrico, ¿va? Ahora nada, me voy a ir a la suerte entonces, porque ya cometí este error, no debí haberlo hecho. Pero bueno, de los errores se aprende, ¿no? Ya sabes, esto que acabo de hacer fue un error, así que no lo hagas, ¿sí? Debí haber cruzado el doble eléctrico con el dragón natura y así. O me salía el chicle, o me salía el natura o el eléctrico. Y eso pues se adelanta con una gema o viendo un video porque solamente dura 30 minutos, ¿sí? Muy bien. Estresado, ¿no? El estresado, el estresado. A ver, esto que siempre pues nos tiene a muchos de nosotros, ¿no? El estresado con el hawaiano, ¿no? Hawaiano. A ver, ahora sí. ¿Saldrá el chicle? ¿No saldrá el chicle? Apuesta, señores y señores. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no que sale el chicle? Recuerden, nos puede salir cualquiera de... Bueno, si nos sale un híbrido, excelente, pues, ¿no? Sí, si nos sale un híbrido, excelente, miren. Por ejemplo, este de acá. Bueno, este de acá no cuenta, ¿no? Este de acá tampoco cuenta. Este es el único que contaría, ¿verdad? Este, bueno, sería excelente que falle, pero con ellos. Pero no sabía que también te podía tocar el Dragón Paz. Ay. Ah, rayos, lo ideal sería el chicloso, cierto, el chicloso sí. A ver, ¿qué dice? ¿Saldrá o no saldrá? A ver, ¿qué me dicen los chicos? Vamos a leerlos, vamos a leerlos. A ver, voy a cerrar por acá. Voy a abrirlo nuevamente, ¿no? ¿Qué me dicen por acá? Tenía 10.500 fichas y no pude sacar el dragón valeroso. Uy, tremendo fail, mi buen este Jeff. Tenía. Ah, ok, ese es este de Jeff, ¿no? Davis. Dice: ¿Quién tiene orbes del nombre de dragón guardián? A ver, por favor, hay una respuesta para mi buen Davis. Gustavo, ¿verdad? Manuel, aún no se saben los eventos del noble de este mes. No, mi bro, creo que no, todavía no. A ver, déjame revisar, ¿va? Déjame revisar, está un poquito lenta el. Está lento, creo, el internet, ¿no? A ver, próximo. A ver. No, todavía no, mi bro. Bueno, por acá en la página todavía está publicado solamente hasta el noble dragón cavernoso. Así que todavía falta. Bueno, la carrera heroica es todavía el 21. Así que si no salen esta semana, lo más probable es que ya salgan esta semana. Y a la siguiente, ya. Si no salen esta semana, que es lo más probable, que sí salga, ya sería entonces la siguiente. Porque el 21 ya saben carrera heroica. ¿Sí? Nada más. ¿Qué más me dice por acá? ¿Dónde estás? Hola, ¿qué tal? Carlos Ramos, ¿cómo estás, mi bro? Muy buena noche. ¡Ajá! Claro que sí, muy buen José Briones. Bueno, por ahí Captain Cat también está preguntando por el Dragón Guardián. Alguien in para intercambiar orbes, busco leyenda corrupto, doy caos corrupto. Ah, por ahí, miren, ubiquen por ahí a Kevin Pacho López, que está buscando un intercambio de orbes, ¿no? Está buscando el leyenda corrupto y entrega del caos corrupto, ¿eh? Aprovechen por ahí. No sé si sea bueno, no sé si sea malo. A ver, tal vez, dice por ahí este Yuño Muñoz, tal vez me sale, ¿no? Con mucha fe sale, dice Carlos Ramos. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal, mi buen Radical Hazard? ¿Cómo estás? Claro que sí, mi buen Josué Berriones. Seguro no sale, dice Lunatic. ¿Por qué eres así, Lunatic? ¿Eh? ¿Por qué eres así? Bueno, a ver, vamos a probar, ¿va? ¡Oh! Salió. Salió o no salió. Claro, güey, es tiempo del... ¿O no es tiempo del chicle? A ver, a ver, a ver. Claro, el tiempo del chicle es de... A ver, a ver. Braiding Time Drown City Video. Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, gordito?
No, creo que eran 8 horas del chicle. Ah, no, eran 7 horas del chicle. Por 0.8, 5 horas 36 minutos. O sea, tenía que cargarme 5 horas con 36 minutos. Entonces, este no es. Este no es. No es, chicos. No es. Entonces, no, no me salió. Entonces, me salió el pass o el otro, ¿no? El pass 11. 11 por 8. Ahí está. 11 horas. Ya que mi montaña y mi árbol se encuentran en nivel 2. Entonces me va a dar un dragón de 11 horas. Y sí, pues no podría ser cualquiera de los otros dos. Ah, bueno, pues así es la mala suerte. No me salió. A ver acá. Vamos a probar acá. ¿Va? ¿Cuál es otro dragón que tiene? Ah, ya, Nis, Nessie. No, Nisse. Ahí está, Nisse. ¿Y cuál es otro dragón que tiene el mismo chicle, pues? El mismo chicle, señores y señores. El mismo chicle va a entrar a tallar acá, ¿no? Déjeme por acá. Natura y eléctrico, ¿no? Noche de paz. Noche de... ¿dónde estás? No, no hay nadie más. ¿Hay alguien más aparte de los que ya crucé? ¿O el chicle nomás tengo que cruzarlo? Porque eso es nomás, bueno. A ver, ¿quién me manda por acá una imagen? A ver. Ah, ya, ok. Mucha fe. A ver, a ver, a ver, a ver. No, y yo confié, dice Dulce Bloguera. No, pero o sea, es que hay una posibilidad, ¿ven? Acá también hay una posibilidad. A ver, vamos a ver. Es que lo que pasa es que con este nuevo... estas actualizaciones que hubo en Dragon City para que te salgan más dragones, te vuelve más complicado, pues chicos. Más dragones entre comillas, porque la verdad para mí se ha vuelto más complicado. O sea, si me dan a elegir entre anteriormente, pues no, como eran los cruces, y ahora, pues yo prefiero lo de antes. Porque, ¿qué tiene que ver aquel dragón Paz con que yo esté cruzando un dragón eléctrico con un dragón Natura? No tiene sentido, pues. O por ejemplo este de acá, un dragón eléctrico que me va a salir, también me puede salir, pues, no, eléctrico con agua. ¿Qué tiene que ver el agua, no, el elemento mar, con, pues, el eléctrico y el, bueno, ya con el eléctrico, pero con el natura no tiene, pues, ¿no? Entonces, no, no hay sentido ahora. Entonces es como que me da cólera un poco. Esto más que todo Dragon City creo que lo he hecho para que los jugadores gasten más sus gemas, ¿no? Por eso que les digo, no se obsesionen ni con la isla del evento de cruce, ni con ahora los cruces, porque sinceramente, esto es una gastadera de gemas, ¿no? Porque, ok, muy bonito que te puede salir, uy, Manuel, pero no tengo al dragón cinéfilo y me puede salir con este cruce, sí, pero también te pueden salir los otros. Y entonces, si tú intentas y gastas gemas, intentas, gastas gemas, o sea, se te va y se te va las gemas, ¿no? Entonces, mejor no, preferiblemente esperarlo en evento. Si te sale bien, no te digo que no lo intentes, inténtalo, pero no gastes gemas. Si te sale bien, si no, no, y si no, pues ya lo podremos obtener en algún otro evento, que es lo ideal. Porque estar intentando obtenerlo por cruce, con estas probabilidades, ¿no? Con esta dificultad que te puede salir cualquier otro, es un perder de tiempo. Ya te dije que yo he estado ya como 7 meses intentando obtener, claro, pues no, desde antes de que sea 2021, yo estaba intentando obtener al Dragón Castillo y nunca me ha salido. Pues no, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, no, pues ya, septiembre. Ya estamos 4 de octubre, ya se van a cumplir 10 meses y hasta ahorita no me sale el Dragón Castillo, ¿no? De vez en cuando lo intento, cuando está libre por alguna, por ahí mi montaña o mi árbol o mi santuario, lo intento y no me sale. Y ya voy a cumplir 10 meses, o sea, ya se va a cumplir un año y hasta ahorita no me sale el Dragón Castillo, ¿no? Nada, bueno, vamos a ver. 5 horas, 5 horas, no, 8 horas y tantos. No, rayos, ¿qué probabilidades son esas?
Tremendo, tremendo file. No, no me va a salir, pues, ¿no? Ninguno me va a salir, pa' colmo. Ay, ay, ay. Bueno, a ver. Bueno, dejarlo que pase, creo, ¿no? Sí, dejarlo que pase, ¿no? No me voy a... Es que también cometí acá el error, pues, ¿no? Porque aquellos que tienen los dobles es preferiblemente doble eléctrico con Natura y doble Natura con eléctrico. Eso es lo ideal, pero acá cometí un tremendo error, pues, ¿no? La falta de jugar la Isla Puzzle, ¿eh? Me pasé de Teletubby. Pero bueno, ya sabes, no se comete ese tipo de error, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿qué tengo por acá? Ligas, bueno, me falta acá ligas, ¿no? Ya, eso será después. Bueno, vamos a jugar un rato ahora, sí. La Isla Puzzle, a ver qué me dicen por acá. Está bien, dice por ahí, Dulce. Dragón Jade y Eléctrico, dice Yuno Muñoz. Bueno, ya después ya lo intentaré, pues, mi bro, ¿no? Dragón Jade y Eléctrico. Claro, se puede repeler el eléctrico con el metal, ¿no? Y te quedaría Natura y Eléctrico. Claro, también bastante interesante tu método, porque también se puede hacer eso, ¿no? O sea, se puede pensar también en el bloqueo de elementos. Cuando tú apareas un dragón, tal cual como lo dice acá, el dragón Jade y el Eléctrico, es más difícil, ¿no? Que se junte el elemento metal con el eléctrico. ¿Por qué? Porque son elementos opuestos, son elementos que se hace, que uno o ambos se pueden hacer crítico, ¿no? Ese es este, por el cual uno le dice elementos opuestos. Ahora bien, entonces es más probable que se junte el elemento eléctrico con el elemento natura, ¿sí? ¿Fuera? ¡Fusión! Ya está, ¿ves? Entonces, por ahí va su metodología del buen Yuño Muñoz, ¿sí? Muy bien, ¿quién tiene orbes del dragón guardián? Otra vez estás. Ya da pena, mi buen Davis. A ver, noble dragón guardián. Vamos a buscarlo, ¿eh? Vamos a buscarlo. Ya da pena, ya cada rato está escribe y escribe. ¿Quién tiene orbes del noble dragón guardián? ¿Quién tiene orbes del noble dragón guardián? A ver. Ya, si yo tengo, yo te doy las orbes, ¿ya? No, no, nada, a ver. No tengo. Bueno, de acá. Ah. Para. Uy, 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 uy. Casi. Casi tiro mi. Yo tengo orbes del noble dragón guardián, mi buen ¿quién era? Davis. Me mandas un mensaje, ¿va? A mi Facebook. Con una captura de este instante. No, acá. Claro, me mandas una captura de este instante y ya yo te ubico, ¿va? Me escribes ahorita, si no, me escribes ahorita para responderte, ¿va? Davis, me escribes a mi Facebook, ¿va? Bueno, listo. Sigamos jugando ahora sí. A ver. Hola, hola, ¿qué tal? Acá tengo por acá un miembro heroico. ¿Cómo estás? El Chucho Robles. Muy buenas, el Chucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu invocación del vampiro soberbio? ¿Quién me dice por acá? ¿Cómo configuran tantos movimientos? Ah, no. ¿Cómo consiguen tantos movimientos? Jonathan King me pregunta. Jugando, pues, mi bro, jugando, haciendo solamente la misión número 2, como te digo, ¿no? En ninguna gasta esquemas. Recuerda que este esquema de movimientos existe en 5 filas. La quinta fila yo no la hago, ¿sí? Me parece muy caro, demasiado tiempo de espera y bla, bla, bla. Entonces, solamente la primera, ¿no? Que es gratis. La segunda, que es sencilla. La tercera, que es un poquito más complicada, pero bueno. No gasto ni una gema ni en la tercera ni en la cuarta. Solamente en la segunda, ¿no? Por ejemplo, acá gasto 3 gemas y gano 8 movimientos puzzle. Recuerden, o sea, gastar 3 gemas por 8 movimientos puzzle. ¿Por qué 8 movimientos puzzle, Manuel? Porque mira, acá yo tengo 4, ¿no? Y ahora voy a alimentar algún dragón. Y listo, hasta ahí ya tengo 8, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y hasta ahí ya tengo 80.000 de alimentación, así que ya está. Y listo, 4 más y ya tengo 8. O sea, por 3 gemas te dan 8. Y así sucesivamente. ¿Sí? Por ejemplo, si tú multiplicas esas 3 gemas, si las haces por 20 veces, ¿sí?
Serían 60 gemas, 8, y ahora esos 8 por 20 veces serían 160 movimientos puzzle. O sea, por 60 gemas, 160 movimientos puzzle. Por 120 gemas, 320 movimientos puzzle. O sea, por 120 gemas, nada más, por 120 gemas, 320 movimientos puzzle. ¿Ven? Te conviene, entonces solamente tienes que jugar, jugar, jugar y punto, ¿va? Nada más. Y listo, bueno, yo he hecho esto un par de veces porque el resto lo he estado ganando pues en estos días que no entré a jugar. Bueno, si se dan cuenta, fueron como 3 días ya desde mi último directo, creo, ¿sí? 3 días aproximadamente, ¿no? Bueno, creo que sí, creo que sí. Ya me olvidé, la verdad, cuánto tiempo fue. Pero sí, porque cuando mando directo, recuerden que ahora coloco las fechas. Entonces acá decía primero de octubre. Entonces el 1 de octubre hice un directito. Imagino también jugando en esta isla, porque más o menos así decía, ¿no? Arranquemos con la isla puzzle, decía el anterior texto. Ya que todo esto lo tengo en un... ¿cómo se llama esto? Como en un bloc de notas, pues, ¿no? Sí, miren, les enseño, a ver. Pantalla, señor director. Y ya ven, acá está. Entonces yo lo único que hago, pues, es modificar acá. Modifico mi título, luego CTRL+C, lo copio, ¿no? Este es mi título para Dragon City, este es mi título para Summoner Wars, y acá está, pues, ¿no? El resto que va en la parte de la descripción, pues, ¿no? ¿Sí? Imagino que ustedes lo deben estar viendo. Además, también no se olviden dejarle su poderoso like al directo y compartirlo, chicos, ¿eh? Recuerden que eso ayuda siempre bastante al canal. Y bueno, entonces todo lo que está aquí es lo que ustedes ven en la descripción del directo, ¿no? Conviértete en miembro, así es para disfrutar, pues, ¿no? De ventajas exclusivas como emojis e insignia. Ya sabes que puedes estar con una insignia y con un emoji. Y además también, pues, ¿no? Da facilidad para que los pueda leer. Como por ejemplo, ha llegado acá mi buen miembro heroico, el sagrado heroico Frank La Hiedra, con sus 845 movimientos free to play, o sea que solamente está haciendo las misiones, imagínense, no está gastando, ya tiene 845, o sea que es mucho mejor todavía, ¿ven? Ahí está, se nota que está jugando más activamente para tener 845 movimientos. Y acá se destaca, si ustedes se dan cuenta, se destaca bastante su nick, ¿no? Por ejemplo, por acá, ahí de Fran La Hiedra, miren, acá está en color verde, su insignia. Por ejemplo, acá Fabio José Gutiérrez Mogollón dice: Hola, dice Manuel, qué buenas noches de Colombia. Un saludo hasta allá, mi bro, ¿qué tal? Y bueno, y así, pues, ¿no? Vas a ir por el corrupto. Bueno, voy a ir por el Bárbaro Tecno, ¿no? Bárbaro Tecno. Ya, y entonces entonces es diferente, ¿no? Igual con los moderadores, ahí está. De los moderadores también les he dado el moderador, no solamente para que moderen, sino que también para no perderme sus comentarios. Porque como pueden darse cuenta, pues no, es de color azul sus nombres, ¿no? Yo hago la última sin usar gemas y ya desde ayer tengo al Bit Mítico, dice Magdalena. Ok, excelente, ¿no? Davis dice, Siu, dice por ahí Davis. ¿Ya me mandó mensaje Davis o no? ¿Me has mandado este mensaje o no? Angelus Star, ¿ven? Entonces Angelus me dice ignorado, pero a ver, me ha comentado algo tal vez por acá. Sino que como son los otros mensajes se ven casi igual, entonces a veces se me pasa. Pues no es que uno quiera leerlo o si quiera leerlo, sino que a veces se me pasa. Esa fue la estrategia que usé para sacar Kratos. Usé al puro mar y el bélico. Supuse que había más probabilidades por el elemento mar y el bélico no son compatibles y así fue, me salían seguidos. Excelente, mi buen Luis Durán. Sí, ¿ven? Claro, los elementos opuestos, como les digo, es un poco más difícil que se junten. Entonces ya quedan los otros elementos y entonces esos sí se juntarían, ¿va? Excelente, excelente. Oye, mano, ¿es cierto que con la nueva actualización van a dar el hábitat divino? Claro, aunque viaje a Filipinas, la duda es si me van a dar otro hábitat. No, solamente reciben un hábitat. Solamente un hábitat. Sí, chicos, un hábitat, nada más. Y parece que con esta actualización, pues ya. Bueno, ya les expliqué sobre el otro, ¿no? Ahora sí, ya Dragon City, así es. ¿Qué más me decía por acá? Hola Manuel, dice buenas noches. ¿Tienes orbes del Titán Luz? Por favor, para que me hagas trueque. Al menos unas 6, por favor. Para invocarlo en la Happy Hour. A ver, vamos a revisar. Titán Luz, ¿no? Titán Luz, Titán Luz. A ver, a ver, a ver. Sí, sí tengo el Titán Luz. Pero lo que no tengo creo que es espacio en mi alianza. ¿Ven? No tengo espacio en mi alianza, chicos, así que nada.
No voy a poder estar haciendo. Ah, no, pues el Chucho Robles ya hizo su. Ya te hicimos tour, que es Chucho, ¿no? Entonces ya te puedes ir. Sí, vale. Ya el Chucho Robles ya le entregué las orbes que le tenía que dar, así que entonces ahorita puede ser que ya lo despida, ¿no? Porque creo que no es. No, pero también no sé si. No sé si mi Duma ya entró, creo, porque el Chucho había entrado porque había un pequeño espacio. Sí, efectivamente, así que nada, mi bro, ya te retiro. Va, el Chucho Robles. Ahí está. Ya le di las orbes ya. Creo que Duma. Sí, mi buen Duma todavía no vuelve. Así que bueno, todavía no me ha dicho que va a volver, así que a ver, ¿quién le atina primero? ¿Quién me dice primero para que. ¿Quién me habla primero a mi Facebook para que mande solicitud ahora mismo y la acepto? Para mis trueques. A ver, les espero, ¿eh? Les espero. Ahí tengo abierto mi Facebook. Bueno, voy a seguir jugando, ¿va? Listo. Listo, listo por acá. Acá también, más hojitas. Vamos a arrasar con esta fila. Excelente, ¿ven? Muy bien acá. A ver, vamos ahí. Excelente también. Nuevamente, ala, no me olvidé de abrir el Summoner's War, chicos. Cierto, tendría que estar dejándolo farmear, ¿no? A ver, permítame, creo que un momentito para abrir el Summoner Wars, ¿va? O si no, así nomás. Así nomás, creo que corto el directo y me voy a dormir también, porque es muy noche. ¿No? A ver, a ver, a ver. Voy a estar atentos, ¿eh? A ver, solicitud de mensajes. No veo ninguna solicitud de mensajes, ¿eh? Va, no hay ninguna solicitud de mensajes. Acá está mi buen Chucho Robles. Y acá está el Chucho Robles, ok, ¿no? No me había dado cuenta, nuevo corte, dice por ahí. Claro que sí, mi buen Fran La Hiedra. Oh, hoy día, aprovechando que ya, pues nada, estaba algo libre con esto de que ya no había, estaba en las redes, estamos descomunicados y todo. Y bueno, nada, aproveché porque ya dije, uy, qué excelente para ir a cortar mi cabello ya. Ya era hora, ¿no? Porque estaba muy pelucón también. Así que nada, a ver, vamos a ver qué me dicen por acá. A ver, alguien me ha escrito por acá. ¿Qué pex? No sé quién será, pero ya me escribió alguien al Facebook, ¿eh? Estaba entre Davis y alguien más, creo que me estaba pidiendo orbes, ¿no? Así que no sé quién me habrá escrito, pero bueno. A ver, a ver, a ver, ¿qué dice por acá? Ya también me envié mensaje, dice Davis. ¿En serio? No, 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 ¿eh? No llegó nada en mi solicitud de mensajes. Oh. Otra vez Facebook está mal. Porque ya les expliqué que Facebook, Facebook está mal, pues, ¿no? O sea, a ver, a ver. Facebook está mal porque ya les dije hace unos días que me mandó una notificación recién del mes de agosto, ¿no? Entonces, tremendo fail. Acá ni siquiera aparece. Acá no aparece. Acá no aparece, no aparece, no aparece. No, no, no aparece nada. Acá no aparece. En solicitud de mensajes no aparece, a ver. A ver acá. No, no aparece. Acá creo que sí. A ver, a ver, a ver. Déjeme ver, ¿va? Ese Josué Briones, ¿no? A ver, déjeme ver acá, ¿va? Déjeme ver, déjeme ver.
Acá sí aparece en carpeta spawn. A ver. Ya, por acá me escribió alguien. Por acá también. A ver. Díganme su nick, por favor. Díganme su nick porque no sé de qué ya me están, no sé de qué ya me están pidiendo. Nick en YouTube, claro, ¿no? Para saber. Salgo como Gabriel Ginebro, dice. Ah, ok, Gabriel Ginebro, ya, ya lo vi. Pero es Jeff Afs, ¿no? Jeff Afs. Pero por acá me dice Magdalena que fue Davis, ¿no? No, Frank La Hiedra. Uy, ¿serio? Frank, hablando. Frank, ya te entregué las orbes. Ah, sí, sí le entregué las orbes del usurpador, sí. Davis, pero ¿cómo está Davis? Porque, o sea, hay por acá que me han escrito, ¿no? Hola Manuel, dice, te acabo de consultarte por las orbes del Titán de Luz. Di 11 y tantos. No, ya saben que yo no entrego todas las orbes, ¿eh? A lo mucho puedo hacerles dos trueques. Nada más. No doy todas mis orbes. Porque ya saben que después tengo que entregarles a alguien más que desee. Entonces, no. A lo mucho puedo dar dos orbes. Si desean, pues bacán. Y si no, bueno. Pueden consultar, pues, ¿no? Con otras personas. Pero no entrego todo lo que es mis orbes. Siempre tengo que guardar algo extra por si acaso, ¿no? Bueno, ahí le respondí a Davis, ¿sí? Ahí le avisan a Davis. Soy Fernando Rodríguez, dice por ahí. Bueno, no, no he hablado con ningún Fernando Rodríguez. Igual con Jeff Abs tampoco, no, no he quedado nada. Creo que alguien me preguntó del Titán de Luz. Pero fue ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah, Fernando Rodríguez, creo, ¿no? Bueno, Davis no me responde, así que... ¿Quién es Davis? Ah, ya, Davis es... Ah, ya, ok. Ya sé quién es Davis. Este de aquí es Davis, ¿no? Aimer es Davis. Bueno, no me responde si va a querer las orbes, así que... Dale, Fernando, dime tu nick. Nick en DC y envía la solicitud porque Davis no me responde.
Y nada, ya saben que de acá es 12, ¿no? Es 12 horas, así que nada. Entre Fernando Rodríguez y Davis. Ya, el primero que envíe entre Aimir y Fernando, lo acepto y con él empiezo, ¿no? El primero que envíe. Y que me deje su nick claro para reconocerlo, pues, ¿no? Porque no sé qué nick tendrán acá. Aquí está Gabriel Genebro. Bueno, lo ha mandado Gabriel Genebro, dice. Orbes de luna, titán de fuego para intercambiar. ¿Tendrás orbes de luna? ¿Luna? No, tienes que escribirme bien, pues. O sea, ¿tendrás orbes de luna, titán de fuego para intercambiar? Me confunde. A ver, vamos a ver. Solamente tengo a Gabriel Genebro, pero no he quedado con Gabriel Genebro, ¿eh? Es Jeff Abs que dices. No he quedado con él, lamentablemente. Quería para después. Más después todavía. Bueno, no llega por acá. No llega ninguna solicitud, ¿eh? Estoy esperando. O bien de Aimir, que me diga Ah, ya, ok, es su mismo nick. Davis, dice. Y de Fernando. Así que bueno, el primero que envíe solicitud, les acepto, ¿eh? ¿Qué me dice por acá? A ver, Fran La Hiedra. Bro, el día del sábado Social Troll me dio 10 orbes del usurpador. Así es Dragon City, así es tal cual. Mano, tienes orbes del dragón, dice por ahí Miguel Set. No, las he utilizado todas, creo. Bueno, no llega, creo, no llega la solicitud de ninguno. Así que aceptado, creo, Gabriel Genebro, ¿eh? Porque ya me dijo del Titán de Fuego. Ahora vamos a ver. ¿Tengo del Titán de Fuego? Creo que sí, ¿no? Sí, tengo del Titán de Fuego. Te puedo dar hasta tres trueques te puedo dar del Titán de Fuego. Bueno, nada, ni Davis ni. Ni Davis. No, o sea, tenía que decirme su nick. Ni Davis ni. Ni Fernando me han enviado la solicitud, ¿eh? No sé qué me está enviando por acá. No, ¿qué me estás enviando, Fernando? Te he pedido tu nick en DC, o sea, ¿cuál es tu nick en DC? El mío es DC Manuel. No te he pedido tu user ID. Bueno, ya después será para los otros chicos, ¿va? Porque. Mira, David recién me acaba de enviar, ¿eh? No, nada, pero igual, creo que le voy a dar prioridad a Davis porque Davis me escribió primero, era 10 y 53 y los otros eran más de las 11 de la noche. Solamente por eso, ¿va? Queda pendiente Gabriel Genebro y Fernando Rodríguez. Sí, que Fernando me está enviando su user ID, que no, no es su user ID. O sea, cuando yo digo su nick o sea, que envíe la solicitud y que me envíe su nick. O sea, que envíe la solicitud para pertenecer a la alianza o al gremio, ¿no? Y que me diga su nick para identificarlo, pues, sino cómo yo lo voy a identificar, porque no todos tienen el mismo nombre de su Facebook o de YouTube en el juego, ¿no? Entonces, sino cómo te identifico. Tú envías solicitud y yo no sé quién eres. Pero bueno, ya está. Davis, ¿puedes hacer trueque o no puedes hacer trueque? A ver. O acaba recién salir de su alianza. O sea, ahí me respondes acá, Davis, ¿sí? A ver, o si no, por acá, a ver. ¿Dónde está? Voy a preguntarle si puede hacer trueque ahora mismo para que pues le vayamos con todo, ¿sí? Si es ahora mismo, excelente, para mí excelente. Ahorita mismo lo hago su trueque y listo. Pero si no, toca esperar las 12 horas, ¿no? Ok, excelente. Rayos, Matoré, perdón por eso. Ay, no sé qué está pasando. Estoy atorando ahí hasta con mi saliva, ¿eh? A ver. Claro que sí, Fernando.
Bueno, David se envió primero, ¿no? Y Fernando, ya después, a ver, si Davis puede hacer trueque ahorita, ¿no? Sería genial, pero si no puede, hay que esperar las 12 horas y luego de 12 horas, o sea, las 11 y 14 de la mañana, le estaría haciendo de nuevo el trueque, ¿no? Así que solamente me avisan, ¿va? Quedo pendiente ahí con Fernando Rodríguez y con Gabriel Genebro, ¿va? Nada más. De que les entrego las orbes, normal, les entrego. Solamente hay que tener un poco de paciencia porque, como les digo, no tengo espacio. No hay espacio ahí. Listo acá. Acá también, acá también, acá también. Ahí está, muy bien. Recuerden que es para los orbes nomás, ¿eh? Después los paso a eliminar. Reciben sus orbes y se retiran. No me gusta estar sacando, pero pues... Ya saben, ¿no? Reciben sus orbes y pasan a retirarse. ¿Va? No me hagan que yo les esté eliminando porque no es algo que me guste. No me gusta sacar de mi alianza, ¿no? Pero pues obviamente no forman parte. Solamente estoy aceptándolos por unos instantes, ¿no? Hasta darles sus orbes, nada más. Ya está. Nada, no me dice nada el buen Davis, ¿no? Ternura, dice por ahí Frank La Hiedra. De ese manual, ¿te cortaste el cabello? Dice, claro que sí, mi buen Miguel Llantas. Claro que sí, me corté. Alguien quiere orbes, dice Dulce Bloguera. Buenas noches, espero que estén teniendo una linda noche. Quería consultar con usted una duda. Tengo sobre cuál va a ser mi siguiente dragón en potenciar a 5 estrellas. ¿El tirano o diamante impenetrable? Haz al tirano. Haz al tirano, sí. A ver, a ver, a ver. Vamos a analizarlo, ¿va? Vamos a analizarlo, a ver. Ya que va a ser una decisión bastante fuerte, o sea, a 5 estrellas, ¿eh? Tirano, a ver. Tiene dos de los elementos, pues, ya saben, más fuertes en DC. ¿Cuáles son los tres elementos más fuertes en DC? ¿No? Primario, puro, legendario. De los básicos, empezamos por el bélico. Después, hielo. ¿Sí? Muy bien. Tiene dos, es categoría 10, ¿no? Ahí lo pueden ver en su pechito, está el símbolo. Que lo identifica como un bit mítico categoría 10. Ahora, el impenetrable también es un bit mítico. Categoría 10, también tiene su insignia en su pechito, ¿sí? Uy, uy, uy. Ouch. Ya me deja que dudar. Me deja que dudar, la verdad, ¿eh? Tiene puro. Tiene legendario. Tiene viento. Que el viento, digamos que es un elemento básico. No lo considero en el trío dinámico que es el puro, el primario y el leyenda. Pero bueno, o sea, tiene viento. Y hace poco fue las arenas viento, ¿no? Entonces, no creo que lo necesitemos tan cerca, tan próximo. Y tiene hielo. Pero ya con hielo, ya saben que mejor es el bélico porque existe mucho más. Dragones con elemento bélico. Ya pasó las arenas bélico. Así que como que no necesitamos el hielo. El tirano por el momento. ¿Por qué el tirano? Porque se pueden acercar arenas primarias, ¿sí? Entonces, por ese lado te podría decir que sí. Mejor el tirano. A ver, ¿qué otro elemento tenía el tirano? Ah, también tendría oscuro, ¿no? Solamente por el tiempo en el que nos encontramos, ¿sí? En el que ya pasó las otras arenas, en el que estamos en arenas bélicas y todo eso. Entonces, sería una buena opción el tirano, ¿va? Muy bien, nada más por eso. Nada más por eso, porque si no, véngale, ¿va? Bueno, acá me respondió o no me respondió Davis. Aún no puedo hacer el trueque, dice por ahí Davis, ¿no?
Lo siento, Adrián, yo del atómico te puedo dar pretoriano, no al revés. No, no puedo hacerlo. Ok, entonces esperamos las 12 horas, ¿va, Davis? Mañana, Davis, ¿de qué parte eres, por cierto? ¿De qué parte es Davis? A ver, ¿cómo se dice por acá esto? Spanear, no, estalquearlo, ¿no? A ver, ¿de qué parte es Davis? A ver, para calcular más o menos si tenemos el mismo horario. Si es de Perú, si no es, a ver. Sus fotos. Bueno, no dice nada en su información, así que. A ver, no dice nada, ¿no? No hice nada de Aimir Luján. Ah, ya, es de Perú. Es de Perú porque acá un pata le dice, pues, ¿qué pasa, causa? Le dice, así que. Es una palabra, creo, o por lo menos una frase que pues acá se dice recontra, ¿no? Habla causa, ¿qué pasa, causa? Es de Perú, pues al mango. Bueno, ok. Algo especial, obvio, dice Frank La Hiedra. Deja algunos nombres a ver si no lo tengo, dice Frank La Hiedra. Un saludito para mi buen ángel Gabriel Bisueto Álvarez. Un saludito para hasta Costa Rica, para Gitan Núñez. ¿Cómo estás, Gitan Núñez? ¿Alguna alianza que quiera adoptarme? Dice por ahí Chito Rosales. Ahí está, ¿eh? Ambos, dice Manolo Chija. Bueno, si se pudiese, sí, yo le recomendaría ambos. Tanto el tirano como el impenetrable. Pero como les digo, por cuestiones del tiempo, ¿no? Mejor el tirano. Pero después, si tiene la oportunidad nuevamente de poder potenciar a alguien, pues que sea el impenetrable. O también mejor analizarlo, ¿no? O preguntarme, no sé, ¿no? Porque como les digo, por ahora, por el tiempito, mejor el tirano. Como que le va a ayudar un poco más, ¿no? Y como les digo, ya viene nuevas arenas y todo eso, y bueno. Entonces por ahí te va a ayudar un poquito más, ¿no? Ok, dragón milenial obtenido. A ver, ¿qué tengo por acá? El dragón exploranauta. Rumbo al dragón exploranauta, entonces, ¿va? Muy bien, ¿quién más me dice por acá, los chicos? Uy, cierto. Es de Perú, dice el profesor de Manuel. De Perú, mano. No, claro, es lo que les estaba explicando, pues, ¿no? Es de Perú. Cargas peruanas, dice el mago. Un saludo para Frank Yáñez. Buenas noches, mando. Dice una pregunta. ¿Tendrá orbes del terremoto? Pero sería para la otra, del terremoto. Pero el dragón terremoto se puede obtener por cruce el dragón terremoto. O sea, creo que no es un dragón como para. Como para esforzarse o para estar, pues no, tomándonos el tiempo para hacer los trueques, creo yo, ¿no? O hay otro dragón terremoto. No, es este, ¿no? Se puede por cruce, mi bro. Se puede por cruce. Dragón tierra más el dragón Leviatán. Santuario de cría, ¿va? Chi. Ahora sí, a ver. Sigamos jugando. Todo por eso me comeré una peruana, dice Magdalena. Eso que acabas de decir, Magdalena. Acá, si tú dices algo así, eso es lesbianismo, porque la palabra comer, cuando se agrega a una persona o a un hombre, ya te imaginarás por qué te dije que suena al lesbianismo, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a comer una perra? Bueno. Hay una estrella, dice Miguel Set, ¿no? Larga vida al black metal. ¿Está sonando algo de música? No creo, ¿no? Aquí hay un pan que se llama peruana, dice. Ah, ok.
No lo encontré y tengo que ir. Dime si tienes para chatear, dice por ahí Dulce Bloguera. ¿Qué será? Mando, le faltan 150 orbes del vampiro sobrevive para sus 5 estrellas. Uy, Ángel Gabriel, excelente. Ya seguro lo logras. Quien guste unirse a Master Imperial, somos cofre 6. Ahí está, Master Imperial. Lo voy a comentar por acá para mi buen Angelus. Angelus, a ver. Alianza Master. No, en vez de escribirlo, mejor lo vamos a buscar, ¿va? Vamos a buscar, a ver. Vamos a promocionar ahorita alianzas, chicos. A ver. Master Imperial, ¿no? Master Imperial. A menos que se escriba con flores y todas esas cosas que a veces le ponen, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Mejor lo copio y pego, ¿va? Parece que sin tilde, ¿ya? Lo voy a copiar y pegar. A ver. Master Imperial, acá está. ¿No? Cofre de 2000 es 11.000 por miembro. Y cofre de 125. Acá les faltó un cero, ¿no? Acá les faltó un cero. 125 es 7.500, ¿no? O serán expulsados. Ah, bueno, aquí está la Alianza Master Imperial, por cierto. Full cofre 6. Solamente unirse jugadores activos, jugadores que pueden hacer el cofre número 6, ¿no? Sobre todo el aporte. Miren ahí, 11.250. Hablando en el último cofre, no sé si yo hice el. No sé, creo que no llegué a hacer el 100% del cofre, ¿eh? No va a ser que luego me terminen dando ban ahí los jugadores. creo que con las justas alcancé, creo. O por lo menos el 80%. No me acuerdo muy bien. Pero nos salvaron, creo, a varios, ¿eh? Creo que nos salvaron a varios. ¿Quieren ver cómo quedó las estadísticas en el. En el último cofre con mi alianza? Porque por ahí lo tengo. Listo, siguiente misión. A ver, no sé qué pasó acá. F era donde las piñas. No, Miguel Z, en serio. Ahí está escribiendo, necesito club, dice por ahí SLN. Uy, a ver, una alianza por favor para Slint, el ángel azul. Alguien porfa, Team Sudamérica 3.0, necesito un miembro, a ver, a ver. Recuerden que lo voy a copiar y pegar nomás su alianza, ¿eh? Así que si por ejemplo leo una alianza por ahí que esté buscando alguien. No, bueno, veo un jugador que esté publicando su alianza, pues dale. Efectivamente, le falta un miembro por acá. Dice, inicio 2000, final 12.000K, ¿no? Ok, próximo cofre, arenas. No puedes, no entres, ¿no? Bajen copas obligatorio. Ah, ok, claro. Cuando ustedes bajan sus copitas, ¿no? Para que puedan batallar y puedan aportar. Así que ya saben, el próximo cofre es de arenas. Gracias al Team Sudamérica 3.0. Entonces, aportar, chicos. Aportar bastante. Por este de acá sí es bastante exigente. Bastante exigente. Así que el que puede, puede, ¿no? Así que ya saben que pueden unirse por acá. ¿Quién es el líder? John 2.0 es el líder, ¿va? Listo, ahí está. Pueden unirse aquellos que pues se exijan y que puedan cumplir con las arenas. Porque ya sabemos que el cofre arenas es uno de los cofres así bastante, pero bastante dificultosos, ¿verdad? Es muy difícil a mí. Bueno, y sobre todo en estas arenas. A ver, vamos a ver qué hacemos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludito para bebecita Celia. Doble heroico dorado, bebecita Celia. ¡Wow! Tremendo. Ha cambiado tu insignia, Celia, ¿no? Muchas gracias, Celia, por seguir formando parte así, de los miembros heroicos. Un saludito para JD Chito, dice. A ver, otra alianza, dice. Bueno, vamos a buscar otra alianza, ¿eh? Vamos a buscar la alianza de Celia, que justamente lo acaba de comentar, ya saben. Formo parte por acá, pues, ¿no? No solamente es mi moderadora, sino que también es miembro heroico, así que vamos a buscarlo, a ver. Vamos a buscar. Uy, no aparece Virago Legendary. ¿Por qué no aparece Virago Legendary? Tal vez. A ver.
Tal vez esté paradito. No, no, no puede ser separadito. A ver, ¿por qué no me aparece? Virago Legendary. ¿Por qué no me aparece, Celia? No, no me aparece, ¿eh? Hola, hola, a ver. Dice Free 2.0. ¿Puedes dejarme unirme? Dice JD Chito. Ahí, por favor, JD Chito está pidiendo el ingreso para Free 2.0, ¿sí? Dan miedo esas exigencias, dice Luna Black. No, sí, la verdad, pero o sea, si una alianza exige, es porque quieren lograr crecer y quieren lograr el cofre número 6. Ustedes saben que yo soy bastante, pues, bastante un poquito dejado ahí con mi alianza, por eso que a veces me reclaman, ¿no? A ver, minúsculas me dice por acá. Ok, a ver, vamos a verlo como lo acabas de escribir. Va, hermosa, vamos a ver, vamos a ver. Quitemos esto por acá y vamos a ver. Acá está, excelente, claro. Virago Legendary Junior. No me extrañaría que ambos sean su alianza. Así que vamos a entrar por acá. Acá falta uno, chicos, así es. Uy, miren, acá está Joel. Acá está Joel. Joel Guerrero, acá está. Uy, no, ¿qué hice? Ok, vamos a ver. Y por acá debe estar Celia, sí, así es, acá está Celia. Un saludo para Celia que está por ahí en el chat, chicos, así que bueno, ya saben. ¿Qué dice por acá? A ver. Cofre sexto, así es. Arenas aporte diario. Diario, ¿no? Bueno, ya, o sea, es que tienen que hacer un aporte diario. Y máximo 12K en total. No, o sea, todos tienen que hacer 12K de aporte para el cofre de las arenas. Así que prepárense, chicos. Aquellos que quieran entrar ya saben. Pero está bien, o sea, 12.000 12.000 puntos de arena. Está muy bien, porque es su parte, pues, ¿no? O sea, no, no se le está exigiendo de más. O sea, se está exigiendo su parte. Porque si son 225.000 puntos entre 20. Sale 11.250. Bueno, ya, o sea, están por ahí, pero, o sea, es su parte, ¿no? Miren por acá. Miren, es su parte. Está bien, es su parte. 225.000 entre 20. O sea, cada uno tiene que aportar 11.250. Acá están pidiendo 12.000, en el otro también un aproximado, ¿no? Pero pues es lo que se está pidiendo. Y es su parte, no es que se le esté diciendo, uy, no, me están pidiendo de más, o por qué me piden de más. Etcétera, ¿no? No, se está pidiendo su parte, se está pidiendo, creo, lo justo. O sea, es el en total, pues, ¿no? Pero eso sí, siempre estará aportando su parte, pues, ¿no? Nada más. Listo. Eso es lo único que veo por acá. Uy, acá está tu otra cuenta también, Celia. Acá Celia tiene sus dos cuentas. No, capaz tiene la tercera también. A ver. ¡Oh! Creo que tiene las tres cuentas acá, ¿eh? Celia, tienes tus tres cuentas, imagínense. O sea, Celia va a aportar. Y va a aportar en sus tres cuentas. Tiene que aportar los 12.000 puntos. Acá está una de sus cuentas. Dos. Tres. Ah, por Dios. Yo con las justas aporto una parte. No sé qué haría yo con. Ni con dos cuentas y con tres, para colmo vas, tremendo. Dice, ¿cómo puedo ser líder de mi alianza en el juego? Dice Miguel Llantas. Ah, te puedes crear tu propia alianza, ¿no? O sea, por ejemplo, por acá. Lo primero que haces de acá es salirte de tu alianza y tú creas tu propia alianza. Nada más, una vez que tú creas tu propia alianza y eres el líder y empiezas a agregar jugadores, ¿no? Recuerda que tienen mi página en Facebook. A ver, permítanme por acá, vamos a cortar pantalla, ¿no? Listo. Recuerden que tiene mi página en Facebook, lo voy a dejar por acá, ¿sí? Alianzas de Dragon City. Acá está mi grupo, ¿no? Este es mi grupo, chicos, recuerden. Este es mi grupo para que busquen alianzas, ¿sí? Lo voy a dejar por acá, ¿no? Este es mi grupo para que busquen alianzas y para que busquen miembros para su alianza, ¿sí? Ahí solamente se publica de eso, nada más. A ver, a ver, a ver. Publicaciones pendientes, vamos a ver por acá. Ayuda, dice por ahí. Ok, vamos a aceptarlo acá, ¿no?
A ver, vamos a aceptar las publicaciones, ¿va? Hace 3 minutos. ¿Quieren hacerlo conmigo? Vamos a hacerlo conmigo, ¿va? Espero nomás que no vaya a aparecer algo obsceno, porque en ocasiones publican así, ¿no? A ver, voy a ver si se ve bien desde acá, ¿va? Este es mi grupo, lo acabo de fijar en el comentario para que ellos. Es mi grupo solamente para que publiquen pidiendo alianzas, ¿no? Por ejemplo, por acá un saludo para Kervin Parra, ¿no? Está por acá, ¿no? Me dice, Pilares de Lens está buscando alianza que quiera unirse, ¿no? Aprobado, ya está. Hola amigos, quiero comenzar, acá un saludo para Kennedy Andrick, quiero comenzar una alianza con jugadores activos que le echen ganas para lograr el cofre 6, podemos hacer grupo de WhatsApp para mandarnos cualquier información y hacer una alianza fuerte, únanse los que quieren y hacemos una gran alianza. Aprobado, ya está, publicado. Incógnita FT dice, con el permiso del líder estamos buscando a 2 miembros activos. Uy, no, y así no sea con el permiso del líder, está aprobado porque está buscando, ¿no? Nuevos jugadores. O también puede buscar alianza, ¿no? Es exclusivamente para ustedes. Gente, necesito 2 personas que puedan cumplir lo mismo. Mejor busca 2 miembros para alianza. Bueno, ya los comienzo a buscar. Apúrale, tienes una hora para encontrarlos o te expulso, en serio. No, pero ¿cómo le va a decir así? No, gente, necesito 2 personas que puedan cumplir el mínimo. Isabel. Nada, pues. ¿Por qué son así las mujeres, eh? Bien. Siempre quieren. Bueno, güey, pero. Acá lo está amenazando al pobre, ¿no? La verdad que estoy en duda. Porque. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo acepto? Miren, estoy en duda porque o sea, es que no se puede publicar algo así, pues, ¿no? Una cosa es que publiquen su imagen de su perfil buscando alianza o la imagen de su alianza, ¿no? Buscando miembros para su alianza, ¿no? Pero algo así como que siento que no va. ¿Qué me dicen? ¿Se queda o no se queda? Cuidado, no generalices, dice por ahí Celia Bebecita. No, claro que no voy a hacerlo. Yo juego en 5 cuentas, dice Master DC. Wow, tremendo. Pobre chico, dice el mago. Tony Coral, con solo volver a recordar los eventos semana tras semanas ya no me dieron ganas de instalarlo. Dice, tengo la misma cantidad de oro que tú, mano, dice por ahí. ¿Por qué ya no haces el video? Ya lo volveré a hacer, mi bro, Miguel Set. ¿Qué dicen? No, no, no sé, no, no, no se publica, ¿sí o no? Porque no es. No va, así que bueno, queda. Amigos, estamos buscando 2 jugadores activos para la alianza Like. Ah, ok, vale. Esto está muy bonito, faltando cabello. Aprobado, ¿sí? No, esto sí se desaprueba, pues, ¿no? Porque ya saben que no es para compartir videos y nada. Acá tampoco. Hola, busco cofre 6, siempre hago el mínimo, dice Osmel Garrido. Cuando hagan una publicación así en texto, chicos, preferiblemente también agreguen, recuerden, su foto de su perfil. Manuel, ¿cuál es mi foto de mi perfil? Esta es tu foto de tu perfil, pues, mi bro. Este que está acá. ¿Sí? Porque en ocasiones se pierde el mensaje. Por ejemplo, miren, acá es chiquitito nomás, entonces, bueno, pero de todas maneras, aprobado. Se pierde, ¿no? Por ejemplo, acá no sé qué está. Busca. Buenas, la Alianza. Ay, ok, buenas, la Alianza Legión de Dedeo está en busca de gente. Ok, excelente, ¿no? Ya miren, publicó acá, publicó esto, 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 esto. Aprobado. Aprobado, aprobado. Busco alianza que llegue al cofre número 6. Ya saben que todas estas publicaciones que estoy aprobando, chicos, lo pueden ver ahora mismo en mi grupo que está ahí también. En el comentario fijado está ahí de ese manual, ¿sí? Busco alianza que llegue al cofre número 6. Aprobado, claro que sí. Buenas tardes, maestro Leoneo. Dice, en esta oportunidad estoy reclutando a miembros. Aprobado también, claro que sí. Bueno, ahí está todos los requisitos. Todo excelente. Dejen su. Estoy ayudando a mi amigo a reclutar miembros activos. Recién saco su alianza. Dragoneros inefables, ¿no? Ok. Ok, excelente, va. Aprobado, ¿no? Porque veo que son full fotos de esto. Aprobado. Hola, busca alianza del cofre número 6. Ok, buscas alianza cofre número 6, dice Adrián JN Blanc. Ok, tenemos grupo en Messenger. Excelente, aprobado. Busco integrantes para mi alianza, suficiente con eso. Y la fotito, excelente. Busco alianza cofre número 6. Que sea buena onda. Ahí está, muy bien. Hemos abierto Psicos Paz 2 entre amigos, no somos tóxicos. Excelente. Ahí está. Aprobado. Si buscas alianza, aprobado. Claro que sí. ¿Qué dice por acá? No, pero acá, ¿qué está compartiendo acá? Acá está compartiendo un post de otro grupo, ¿no?
Así que por ahí lo voy a rechazar. Es que tampoco pueden, digamos, compartir, pues, ¿no? Publicaciones de otros grupos, porque no es la idea. En cambio, este de acá, miren, por ejemplo, acá Marshall Bruce está haciendo su propia publicación en el mismo grupo, ¿sí? Y nada, es por eso. A ver, hola gente, estoy buscando dos integrantes para la alianza, porque si no sería como compartir pues directos y todo eso que ya lo rechacé anteriormente, ¿no? El único requisito que cumpla con los puntos mínimos, lo que deseen entrar, mande mensaje. Excelente, aprobado. Hola a todos, mi Dragon City no me deja entrar del todo. Se sale cuando lo intento. ¿Qué ha salido de nuevo? Bueno, no es el grupo para pedir ayuda, ¿no? Porque no es un grupo de ayuda. Para preguntas. Es un grupo para buscar alianzas o para buscar miembros para tu alianza, ¿va? Nada más. Y listo, se terminó. Ese sería pues todo, ¿no? ¿Sí? Correcto. Alianzas de Dragon City nuevamente. Nos vamos por acá. A ver. ¿Cómo es esto por acá? Alianza de Dragon City, ¿no? Ya está, pues, ¿no? Inicio. A ver, a inicio, inicio. Ahí está, muy bien, ¿no? Y ya está, ya se publicó, ¿no? Busco alianza que sea siempre buena onda. Le voy a dejar me gusta por acá. Así lo pueden ver todos los que me siguen en Facebook. Lo pueden ver su publicación. Acá también me gusta, ¿no? Acá también un me gusta. Acá también un me gusta. Acá es justamente la publicación que les decía, pues, ¿no? Que ese es el pequeño inconveniente, ¿no? Que hay cuando alguien publica así nomás. Por eso que les decía, mejor también tomen una captura de su perfil, ¿no? Lo pueden utilizar con la tecla recortes, por ejemplo acá, ¿sí? Un recorte y voilà, ¿ve? Ya tengo listo mi fotito, lo guardo y luego lo publico, ¿no? No. Pero bueno, ahí están comentando, ¿va? Bueno, chicos, listo, se acabó. Otro más, otro más, otro más. Otro más. Ah, pero por acá. Bueno, ya está. Like. Y listo, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, se acabó. Listo. Y cerramos acá, ¿va? Sigamos jugando, sigamos jugando, sigamos jugando acá. Y la mía, dice por ahí Celia Bebecita. ¿Cuál tuya? ¿Cómo es eso? No me lees, dice Master DC. Bueno, estaba acá atento con los mensajes, ¿no? No, dice por ahí, no. Con solo volver. Ok, ya, esto sí lo leí. No me lees, dice Master DC. No, no te había leído, mi bro. ¿Qué tal? Un saludito. ¿Cómo puedo cambiar de nombre en Dragon City? Dice Cop Bass Gael Giovanni. Nombre en Dragon City es mandando reporte, mi bro. Aunque últimamente creo que ya no está funcionando, pero anteriormente sí, enviabas un reporte y ya listo. Hazlo desde la tuerquita, desde tu celular, ¿sí? Desde tu celular o desde tu Android, iOS, iPad, bueno, depende. Pero hazlo desde la tuerquita. Y desde Windows 10 no puedes hacerlo porque Windows 10 te manda a una web. Entonces no, no se puede hacer. Es preferiblemente hacerlo desde la tuerquita, ¿no? ¿Sí? Manuel, ¿cuál es la tuerquita? Bueno, mi bro, si no sabes cuál es la tuerquita, está acá en la parte superior derecha. Le das clic y luego soporte técnico y te vas a los mensajes y listo. Y ahí, pero desde tu celular. Por eso digo, si yo le doy clic acá, no, no me va a abrir nada, me va a abrir acá acá es lo que es la web, ¿no? Mira, por ejemplo, acá. ¿Qué es lo que me abrió? Me abrió esto, mira. Esto me abrió. Y nada, pues acá no es, ¿no? Acá no es. Para cambiar tu nick, no es acá. No. Tiene que ser desde la misma tuerca, como te digo, para que así se abran los mensajes, buscas mensajes y listo. No, ¿qué fue esto? Ya está listo. Entonces, desde ahí sí hace. Si estás en tu celular, como te digo, de acuerdo al dispositivo que uses, no sea Android o sea iOS. Y nada más, y eso es todo. Y suerte, más que todo, porque como te digo, en ocasiones sí lo hace, depende quién te responda también. O lo puedes intentar y si te contesta el que pues no hace ese tipo de cosas, ok, espérate una semanita y vuelves a mandar el mensaje a ver si ya te contesta alguien que pues sí le guste de chambear, pues, ¿no? Porque también en Dragon City recuerden que hay varios que reciben nuestros mensajes, algunos medio vagos, que simplemente te mandan pues un mensaje de automático, digamos, ¿no? Que toda la vida te dice lo mismo.
En cambio, hay otros que sí, muy amablemente trabajan de verdad, pues, ¿no? Y sí te apoyan. Sí te leen bien y sí te tratan de ayudar. Creo que es como en todo trabajo, pues, ¿no? Hay algunos que de veras, ¿no?, se esfuerzan, porque para eso están trabajando ahí, en cumplir, ¿no? Muy amablemente. Pero hay otros que simplemente, pues, están ahí, no sé, pues, ¿no?, por cólera, porque necesitan trabajar y punto, y así que hacen cualquier cosa, pues, ¿no? Igual, les da igual a ellos. Va y viene, ¿no? O es el clásico que a veces dices, ¿no? Pero si él no lo hace, ¿por qué yo lo voy a hacer? ¿Por qué voy a ser amable, ¿no? Entonces, es lo mismo pasa con los que nos contestan los mensajes. Hay algunos que, como les digo, nos ayudan bien, y hay otros que simplemente te mandan el mensaje automático, bla, 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 y punto, ¿no? Y listo. Lo estamos derivando al soporte. No, ¿cómo es el mensaje automático? Lo estamos derivando al área especializada. Cualquier cosa les estaremos informando por mensaje. Sí, claro. Bueno, pero hay otros que no, como les digo. No, no, no. Aunque varios se han ido, ¿no? Recuerdo bien que había una chica en el soporte técnico que de veras. O sea, ese es amor al trabajo. Tuve alguna vez un pequeño problema. Era Kelly Baker. Kelly Barker, creo, algo así, pero Kelly era su nombre. Kelly Baker. Baiker. Si alguna vez han enviado un reporte y les ha respondido ella, sabrán que era muy amable. No sé qué problema tuve en ese tiempo, pero ella me respondió. Una vez que se solucionó el problema, ¿no?, aún así me siguió enviando mensaje a mi correo, porque mediante correo estábamos ahí mensajeándonos. Y bueno, y nuevamente, ¿no?, me volví a escribir un tiempito después para preguntarme sobre el error, si todavía estaba, ¿no? O sea, imagínense qué buena amabilidad de esa persona. Y bueno, afortunadamente ya se solucionó y todo bacán en el juego, y pues uno bastante agradecido por eso, pues, ¿no? Muy buena, pues, secretaria, por así decirlo, ¿no?, para responder de esa manera, ¿eh? Ahí es donde se nota, pues, el compromiso que tiene con su trabajo, ¿no? Así es. Publiqué con mi otro Facebook, dice Celia. No, en serio, Celia. A ver, vamos a ver. Vamos a actualizar acá las publicaciones, ¿sí? Vamos a actualizar las publicaciones y vamos a ver publicaciones pendientes. A ver, a ver, a ver. Acá también. Busco miembro, Manuel, soy tu. Ahí le estoy aceptando a la alianza para Ailec, ¿va? Vamos a ir acá a ver publicación. Claro que sí, Ailec. Vamos a visitar la Ailec. A ver. ¿Dónde está Ailec? ¿Dónde está Ailec? Ahí está. Uy, no, inicio, inicio. Vamos a inicio mejor, ¿no? Que no se ve su publicación de Ailec, que lo acabo de aceptar ahorita. Muchas gracias, Ailec. Hace 8 minutos, hace 10. Uy, no aparece de Ailec. Qué raro. Tal vez un pequeño error de Dragon City, como siempre. No, que diga de Dragon City de Facebook. Porque no aparece, qué raro. Lo acabo de aceptar ahorita. Ahorita lo acabo de aceptar, justamente me apareció la notificación. Buscar. Ahí está. Ok, excelente, ven. Aquí le voy a comentar para que así todos los que me siguen puedan ver su publicación. Listo. Estoy seguro que varios van a ver tu publicación ahora. Listo, ya está. Muy bien. Bueno, sigamos jugando.
A ver, dice, social troll, estoy esperando mi nick nuevo. ¡Ahí está el buen José Armando! ¿Ven? Justamente eso es lo que les iba a comentar. El buen José Armando había escrito. Vuelve a escribirles, mi buen José Armando. ¿Qué te han respondido? No me contaste. Creo que te dije, a ver, ¿qué te habían respondido luego que le enviaste ya tu mensaje del nick? Bueno, porque a José Armando, ya habíamos enviado mensaje por la web y dijeron que por ahí no era. Entonces, ok, vamos a cumplir tus reglas. Ahora enviamos reporte desde la tuerquita. Y bueno, no sé, José Armando dice que todavía no le han hecho el cambio de nick y entonces estamos esperando, ¿no? Entonces José Armando por ahí vuelve a mandarles mensaje, a ver qué te responden o dime qué te han respondido, no lo sé. Porque ya cumplimos con sus reglas, ¿verdad? Y ahora que lo hagan ya es otra cosa, pues. Eso también, eso es justamente lo que les estaba explicando, pues, ¿no? Que algunos así se hacen de la vista gorda, no quieren trabajar. Y bueno, solamente están ahí, pues, ¿no? Cumpliendo sus 8 horas de trabajo como puedan hacerlo y punto, pues, ¿no? No se esfuerzan más, ¿no? Creo que eso es en todo lado, pues, ¿no? En todo lado creo que pasa así. Bueno, ¿viste la decoración de la Isla 11? Creo que quedó bien. A ver, Isla 11, en serio. A ver, ¿dónde está? A ver, esta debe estar por acá, pues, ¿no? Claro, porque esta es la 12. La 11, a ver. A mí no se me ha modificado, ¿ah? No, por lo menos a mí no se me ha modificado la Isla 11. ¿A ustedes sí se le ha modificado la Isla 11? A mí no. No, no se me ha modificado la Isla 11. Qué raro. ¿Qué más me dice por acá? Manuel, no entiendo de dónde sacas tanta comida para poder alimentar a un dragón a nivel 70, dice Anthony Coral. En los eventos, pues, mi bro. En los eventos y y acá, pues, siempre paro cosechando, ¿no? Siempre paro cosechando. Ya vieron que recojo bastante oro y cosecho acá. Y ahí voy juntando mi comida. Full. Bueno, sí, depende. Si tú eres de nivel. A ver. Si tú eres de nivel 90 para abajo, ¿no? O sea, de 90 inferior, cosecha full planta carnívora. Manuel, ¿tú por qué estás cosechando si estás en nivel superior? Bueno, es por la isla Puzzle, pues. Es por la isla Puzzle, porque si no fuera por la isla Puzzle, yo estuviera cosechando fruta interestelar. Solamente estoy cosechando en 4 granjas esto, pero es por la isla Puzzle. El resto sí es full fruta interestelar, ¿no? La fruta que me cuesta 20 millones por granja. ¿Y cuánto me entrega? Pues me entrega 165 mil de comida por granja, ¿eh? O sea, a ver, 165 mil de comida por 15. Uy, bueno, ya eso no voy a poder multiplicarlo, ¿no? O va a ser más rápido si lo multiplico con la calculadora, ¿no? Por 15 granjas recibo 2.475.000 de comida cada 24 horas, ¿no? 2.475.000 porque demora 24 horas. Ahora, si tengo a Speedy Grady, no, que diga, si tengo al Johnny Ramsay, bueno, aunque también tiene un tiempo de espera, ¿no? No necesariamente 24 horas, sino que en una puedo saltarlo 8 horas y así solamente espero 16 horas. Y es por eso que tengo bastante comida o junto comida, ¿no? O sea, lo principal es tener oro. Ahora, claro que yo podría cosechar más oro, pues, ¿no? Pero porque no me gusta tampoco dejar a mis otros dragones de lado. Solamente recolecto un total, ya vieron, de 65 millones de comida, ¿no? Que más o menos se llena eso en unas 3 o 4 horas. O sea, 65 millones de oro, perdón, cada 3 o 4 horas es lo que se llena mis granjas. Hay otros jugadores, ¿no? Que por ejemplo tienen full hábitats leyenda. Uy, ellos pues recolectan muchísimo más oro. Si tú quieres recolectar bastante oro, pues también te lo recomiendo. Es una buena estrategia. Y también es otra buena estrategia no sacar a tus dragones de los eventos que ganas de otras rarezas, ¿no? Por ejemplo, yo acá sí tengo algunos dragoncitos o tengo algunos hábitats que pues son dragoncitos sencillos, pues, ¿no? Sí, se dan cuenta. Miren este dragoncito, ¿ven? Y más que todo lo tengo de adorno, pues, ¿no? De adorno, porque si acá yo tuviera un hábitat leyenda
Por acá otra leyenda, otra leyenda, otra leyenda. Imagínate cuánto oro estaría yo recolectando, pues no cada de esas 3 o 4 horas. Ya te dije que recolecto 65 millones cada 3 o 4 horas, pues no. Claro que no entro cada 3 o 4 horas. Solamente entro para recolectas o si es para grabar, pues estoy grabando y estoy recolectando mi oro aprovechando que se llena, pues no. Entonces digamos que puedo recolectar hasta unos 180, porque sí o sí entro 3 veces al día. Sea para recolectas o sea para hacer algunas batallas y eso, pero 3 veces al día entro. Después, como que no más, bueno. No que también me saturo y después ya me parece aburrido y ya no quiero entrar en días ya a Dragon City. Eso tampoco quiero llegar a ser, pero sí a veces me pasa, pues, ¿no? Listo. ¿Qué más? Acá. Cubitas. Pam, pam. Pam, pam, pam. A ver, saluditos, saluditos para Ignacio Lozada. ¿Cómo estás? Y su alianza, los Ainanita. De Ignacio Lozada. Mano, dije la decoración en mi isla, dice Miguel Set. Ah, ok. No, yo no he visto tu isla, Miguel Set. Chau a todos, dice Miguel Llantas. Chao, mi bro. Chao, chao. A ver, dice. Hola. Oh, ok, a ver, vamos a preguntar por acá. Gabriel. Ángel Gabriel Luis Soto Álvarez. Manuel dice, estoy creando mi página en Facebook para subir mis dibujos en grupos de Dragon City. Les gustó mucho mis dibujos y decidí hacerla. Uy, excelente, mi buen Ángel Gabriel Bisueto Álvarez. Claro que sí. Es muy bueno, échale muchas ganas, crea ahí tu página y súbelo, claro que sí. Es muy bonito, imagínate, ¿quién no te asegura que digamos, tus dibujos peguen por ahí? Y no sé, pues no, te pueda caer ahí algún trabajito extra y termines trabajando de lo que te guste, que es obviamente pues no hacer tus dibujos y todo. Pero esfuérzate y échale ganitas, ¿va? Hola, me pasé por el directo para preguntar sobre la Happy Hour. ¿Este mes habrá uno? Creo que la semana antepasada hubo. Ah, oh, bueno, ah, claro, esta semana es. Perdón. Este mes iba a haber, pues, ¿no? Quincena o la tercera semana, creo. Fernando Rodríguez, muchas gracias, Manuel. Dice, estaré esperando. Ojalá en estos días me puedas hacer el trueque por las obras del Titán de Luz. Claro que sí, mañana, Fernando Rodríguez. Mañana hacemos el intercambio, ¿va? Claro, el día de mañana, ¿va? ¿Por qué el día de mañana, Manuel? Porque el día de mañana termino con Davis, pues. Davis va a poder hacer trueque a las 11 de la mañana. Entonces, si tú me escribes al mediodía por ahí, ¿no? Tal vez ya estoy libre ahí, ¿no? Luego de hacer su trueque por ahí para Davis. Y de inmediato te unes y ya. Lo que sí sería bueno, Fernando, es que ya estés libre. O sea, ya estés saliendo de tu alianza. ¿Por qué? Porque recuerda que toma 12 horas. Entonces, si tú ya sales ahorita, Fernando, y hablando también, ¿cómo se llama esto? ¿Quién más me había escrito? Y Jeff, ahí está, Fernando y Jeff. Si aún están aquí en el directo, Gabriel. Gabriel Genebro, ¿no? Gabriel Genebro, que era Jeff Afs. Si aún están y justo con Fernando, salgan ya de su alianza. ¿Para qué? Para que ya también vaya pasando las 12 horas. Así el día de mañana no es que te unas a una alianza y tengas que esperar 12 horas. No. Es salirte de tu alianza y esperar 12 horas. Entonces, si ustedes ya se salen ahorita de su alianza, a las 11, a este mismo instante, en 12 horas, o sea, a las 11:58 a.m. De mañana, ya van a estar pues listos, okays. Ready para hacer pues el trueque, ¿no? O sea, termino con Davis, ustedes se unen a mi alianza, como ya pasó las 12 horas también, desde que se salieron de su alianza en este preciso instante, pues listo. Entran a la alianza, les hago su trueque, se salen y ya está, nada más, o sea, así de rápido. Te lo sugiero. Ah, no, bueno, Gabriel ya está afuera, pues, ¿no? Porque Gabriel está acá, su solicitud, ¿ya ven? Gabriel Genebro, si ahorita no cancela o no se une a una alianza, ya sus 12 horas están corriendo, así que con Gabriel va a ser bastante rápido, ¿no? Por ejemplo, lo saco, le entrego sus orbes a Davis, lo retiro y acepto a Gabriel y Gabriel ya va a poder hacer el trueque de inmediato. ¿Por qué? Porque ya pasó sus 12 horas también, pues, ¿no? O sea, ya estuvo 12 horas fuera de una alianza. Porque ese es más o menos el requisito. No es que
Cuando tú entras a una alianza tienes que esperar 12 horas, no. El requisito es haber estado fuera de una alianza 12 horas, pues, ¿no? ¿Sí? Fuera de tu alianza, pues, ¿no? Estabas anteriormente y listo. Nada más, eso es todo. A ver, ¿cómo está mi buen Fran la Hiedra? ¿Cómo es eso? Dice por ahí Fran la Hiedra, ¿no? Aumenta, sorry. No se puede, Rudy, dice. La primera isla cabe en 16 hábitats grandes y 4 en nivel 1. En total, 152 dragones y los hábitats están en nivel 7, dice Manuela Chica. Ok, Manuela, ¿a ti te salió el beta? Que aumenta las probabilidades de cruce. ¡Uy, Celia! No, no me salió. No me salió. A mí nunca me sale ese tipo de betas, ¿eh? Lo tengo que estar activando de alguna manera con algún truco o lo que sea, porque la verdad que no, no me sale. Nunca me sale. ¿Por qué Dragon City no me quiere con esas cosas, eh? Yo esto lo tengo solo 14 granjas. ¿Por qué? Bueno, mi buen Darrap. En el nivel 109 te entregan la 15, 15, bueno, la decimoquinta granja, ¿sí? Claro que sí, claro. No puedo decir a ver, la quinceava, ¿no? No, no puedo decir quinceava porque hablar de ABA es hablar de partes, ¿no? Y no estamos hablando de partes, ¿verdad? Estamos hablando de cantidad. Entonces lo correcto es decir decimoquinta, ¿sí? Lo digo para que aprendamos un poquito, ¿no? Muy bien. La decimoquinta es en el nivel 109, mi bro. Nivel 105, dice Fran la Hiedra. No, creo, claro. Ya me confundí. ¿Era 105 o 109, Frank? Me haces un poquito dudar, perdón. Me haces un poquito dudar, ¿eh? A ver, vamos a buscarlo acá. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Granjas, granjas, granjas. Uy, no, acá está desactualizado la página. Ya no está actualizada acá la página. A ver, a ver, a ver. Vámonos al Hellchief, Hellchief. Hellchief de Dragon City. Granja en inglés, farm, ¿no? Put. Mejor busquémoslo por put. Oh, tampoco, rayos. ¿Por qué ahora? Solamente me aparece acá la información del esto. Ya salí hace rato, bro, dice Jeff Apps. Ah, ok, excelente, Jeff Apps. Entonces, nada, solamente hay que esperar, ¿va? Mañana cuando termino con, como digo, con Davis, uno de inmediato, alguno de ustedes dos, sea a ti o sea a Fernando, aunque parece que a ti porque tú ya tienes ahí la solicitud, así que nada, retiro una vez entregarle sus orbes allí a Davis y te agrego de inmediato y ya vamos a estar haciendo el trueque de inmediato también, bueno, porque ya has estado fuera 12 horas. Nada más. A mí me salió el beta, dice por ahí Manolo Chija. Uy, tremenda suerte, mi bro. ¿En qué gastaste tus gemas? Dice Jaco Fernández. Bueno, en los eventos, ¿no? En obtener más movimientos puzzle y así. A ver, ¿quién más me dice por acá los chicos? Creo que me equivoqué yo, dice Fran la Hiedra. No, sí, pero es que no aparece acá también. Entonces, no, nada está dicho todavía, ¿eh? Foro de Dragon City. Vamos a ir al foro y voy a buscar acá. Ok. Vamos a buscar granja, ¿no?
Okay, a ver. No recibo los ítems, no funciona el teledragón. No, solamente preguntas nomás. Ya está, a ver. No aparece acá. Aparece ahorita acá. No aparece ni en el foro, pero sí había sido noticia. En ese tiempo, claro, ¿no? Acá solamente está aparece hasta dos. Bueno, no aparece para ver la publicación oficial, pero más o menos era así. 109 que yo recuerde era. Claro, cuando llegué al 109 creo que me permitieron 15 granjas, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien. Hola, hola, ¿qué tal? Un saludito aquí para... a ver. El heroico dorado Jesús Díaz Fuentes. Wow, tremendo. ¿Qué tal, mi buen Jesús? ¿Cómo estás? Muy buena madrugada será ya, ¿no? Porque estamos madrugada. ¿Qué tal? Buenas. Manuel dice, doy en solicitar y me sale un mensaje flotante que dice llena. No sé si guardará mi solicitud para entrar a la alianza. Uy, nuevo día, chicos. Cassette nuevo. Ok, recibimos comida. Uy, 520.000. Excelente. Ya, ok, Fernando. Bueno, está un poquito raro. Entonces, claro, ¿no? Porque. Claro, porque ahora ya estamos llenos, Fernando. Pero solamente te queda esperar, ¿sí? O sea, no te unas a una alianza en 12 horas. Y mañana conversamos de eso, ¿va? Para entregarle primero las orbes a Davis, luego a Jeff y luego a ti. No te unas a una alianza todavía y quédate ahí y mañana te estaré avisando. Lo que pasa es que ahora, claro, ya somos 20 y ya no puedes enviar la solicitud. Así que te queda esperar nomás, ¿va? Lo que pasa es que Gabriel sí pudo haber enviado la solicitud. Sí, bueno, sí pudo enviar la solicitud. ¿Por qué? Porque todavía no éramos 20. Entonces ya a Gabriel le voy a estar aceptando primero, ¿sí? Pero va a ser rápido porque como Gabriel ya se salió de una alianza. Para mañana, como les estaba explicando, para mañana ya al mediodía, una vez que ya le entrega a Davis, Gabriel se va a unir y como él ya pasó 12 horas también, le entrego al toque sus orbes y bueno, se retira y luego te agrego a ti, Fernando. Pero siempre y cuando no te vayas a unir una alianza, pues, ¿no? En ese lapso de 12 horas. Nada más, entonces a ti también ya sería muy rápido. Entras, te entrego las orbes y pues pasas al retiro, ¿no? Así es. Nada más, así de sencillo. ¿Qué más? Manuel, ¿sabes algo sobre el heroico de octubre? Yo solo sé el nombre. Uy, bueno, estamos en lo mismo, mi buen Dar. Lo mismo, igual. No, todavía falta saber. ¿Qué dragones me recomiendas? Apenas he comenzado a jugar Dragon City, soy nivel 30. Obtén los tetraelementales, o sea, los de cuatro elementos del santuario de cría, ¿va? Muy importante. Recuerda obtener del santuario de cría cuando tú veas aumentando de nivel. ¿Quién me decía por acá? Joshua Herrera. El santuario de cría te va a entregar dragones muy poderosos.
También trata de participar en los eventos porque también nos entrega muy buenos. Empiezas por el nivel 1, 2 y en el nivel 3 de acá del santuario de cría, te va a aparecer el dragón Apocalipsis, ¿sí? El dragón Apocalipsis, dragón sol más el dragón pingüino, ¿sí? Dragón sol más el dragón pingüino. Y ahí te va a ayudar, ¿sí? Pero recuerda obtener primero todos. Obtén primero todos los dragones nivel por nivel, ¿va? Déjame por acá dejarte un link, Santu a Santuario de Cría, de ese Manuel, ¿no? Este es mi recopilación de videos del Santuario de Cría. No, tengo que bajar el volumen, ya está. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo lo hago esto? Ahí está, muy bien. A ver, a ver. No, nada. A ver, le doy cerrar. Bueno, ahí te lo voy a dejar, sí. Vamos a ver si se va. Ahí está en el este. De todas maneras, si no te sale alguno, pues ahí puedes escribirlo ahorita. O si tienen algún pequeño inconveniente con algún cruce del santuario de cría, me pueden comentar para ayudarles, ¿sí? Pero intenta obtener de ahí primero a los que tienen cuatro elementos, ¿va? Recuerda tener varios duplicados, los reenvías, los logras potenciar. Por ejemplo, de todos ellos, recuerda que yo tengo acá el milenio, ¿no? Me costó un tiempito obtenerlo, pero sí, valió la pena. Y ojo que es el que tiene mayor tiempo de cruce de todo Dragon City, chicos, ¿sí? Más de 3 días de tiempo de cruce, más de 3 días de tiempo de eclosión, así que si pude lograrlo, fui con bastante tiempo, entonces ustedes también van a poder, ¿va? No necesariamente puedes armar este, puedes armar al Apocalipsis, al Supersónico, al Abismo, al Forja, al Espejismo, ¿no? ¿Cuál más se me estaba pasando por ahí? La otra vez también me dijeron que a uno más se me estaba pasando, pero bueno. Déjame por acá cerrarlo esto, ¿no? Fuente. Santuario de cría. Rareza legendaria. Ahí está. Apocalipsis, Abismo, Supersónico, Prometeo, Forja, Espejismo o Milenio, chicos, ¿sí? Cualquiera de estos 7 dragones. Si tú recién estás comenzando, sácalos y elige uno y vuélvelo 5 estrellas. Y luego, pues, a juntar tus 112 para 113 millones, de 112 a 113 o 113 millones, para que lo potencies hasta nivel 70. Te va a ayudar cualquiera de ellos, cualquiera, cualquiera. Manuel, ¿tú por qué elegiste al dragón milenio? Por su elemento mar, pues, por su elemento mar, que le hace crítico al bélico. Ya sabemos que existe, ¿no? El puro, el legendario, el primario, como los 3 elementos principales de Dragon City. Si tú tienes un dragón que tiene cualquiera de esos elementos, ya es muy bueno. Si tienes un dragón que tiene 2 de los elementos o hasta 3, está excelente. El elemento más común, de los básicos, pero bastante fuerte, es el elemento bélico. Y es por esa razón que está este mi dragón milenio acá. Porque con su elemento mar le saco bastante crítico a esos dragones. Quizás no mucho en las arenas, porque ya saben que nos lo bloquean, ¿no? Pero sí en lo que sería las ligas o cualquier otra batallita extra, por ejemplo en las arenas 3, donde ya podemos utilizarlo, ¿no? Entonces me apoya bastante pues el dragón milenio, por eso lo hice. Pero ya saben que pues pueden utilizar cualquiera de los otros, ¿sí? Les va a quitar menos tiempo, porque recuerden como les decía, el dragón milenio es el que tiene mayor tiempo de cruce, ¿no? Son más de 3 días, 88 horas, 47 minutos, 59 segundos. No, 88 horas, 47 minutos, 20 segundos, creo, ¿no? O 46 minutos y 20 segundos. Ya me olvidé ya su tiempo de cruce del Dragón Milenio. A ver. 88 horas, 43 minutos, 20 segundos. Ahí está. Luego le sigue el espejismo. 81 horas, 46 minutos, 40 segundos. Después el
Supersónico, ¿no? El supersónico y después los otros con 62 horas. El abismo, Apocalipsis, el Forja y el Prometeo. Tremendos tiempos de cruce, ¿eh? Ya saben que si quieren ver los tiempos de cruce, se encuentran por acá. Un saludito para Jesús Díaz Fuentes. Nuevamente, ¿quieren ver los tiempos de cruce? Díganme para mostrárselos. Si no, bueno, normal, ¿no? No están todos, claro, porque ya el buen Joseph Seeley. Saben, lo malo de estar tanto tiempo en el juego, chicos, acá, de pues ya estar mucho tiempo, de ser súper veterano, es que he visto cómo se van grandes jugadores, he visto cómo dejan de jugar, y es un poco triste a veces cuando se van, pues, ¿no? Y peor si es que eran jugadores que apoyaban bastante con información y con todo eso, ¿no? Entonces, también pasó con el buen Joseph Seeley, que era de Estados Unidos, ¿no? Que luego se enamoró, tuvo su pareja y ahora, pues, de Filipinas, creo, ¿no? Su pareja. Y bueno, ya ahora vive, ¿cómo se dice esto, no? En parte lo que es bosques, ¿no? Está ya en la naturaleza. Y dejó de actualizar su página, aparte que le decía que. Él me decía, ¿no? Que era un poco molestoso porque a veces se iba a la red, ¿no? Pues ya que ahora vive en el campo. Entonces me dice, como que ya no me estoy dedicando a eso, ¿no? Sí. Ya dejó de ser, pues, el programador que era para vivir una vida tranquila ahí con su esposa y todo eso, ¿no? En el campo. Y bueno, y se nos fue, dejó de actualizar la información en su página, ¿no? En Dragon City Guide. Imagínense, si hoy en día aún existiera la calculadora, sería fantástico. Sería fantástico, porque en ese tiempo del buen Joseph Seeley, les hablo del 2000. 14, 2015, 2016, hasta casi 2019, por ahí, 2018 creo, 2018, 2019, que se nos va nuestro buen Joseph Seeley, y decide, pues, dejarlo por ahí, lo deja por ahí, lo deja por ahí, claro, 2017 por ahí, pues, lo deja nuestro buen Joseph Seeley, 2017 para el 2018, lo deja y se nos va. Deja el juego y para mí fue bastante triste porque, pues, él me había ayudado bastante con esto, pues, del armado de mapas y todo. Una excelente persona. Me dio mucha tristeza cuando dijo, bueno, ya me retiro porque ya no tengo motivo para más. Me dice, entre mi familia, pues, ¿no? Y nada, me gusta hacer mis cosas y tranquilas y todo. Y ya dejó de dedicarme ya al Dragon City. Y se fue, pues. Lo mismo que creo que ha pasado con el buen Errel Torres, que pues nada, ya está ocupado ahí con su familia y todo. Y bueno, se les entiende totalmente, ¿no? O sea, es como, digamos, cierres una etapa, ¿no? Entonces, es también bastante triste. Pero bueno, nada. Yo hace poco conseguí al milenio y duré 2 semanas tratando de sacarlo y nada. Dice, pásame los cruces correctos de todos ellos, por favor. Dice, Celia, besita. Uy, Celia. El dragón milenio. El. Con el. El dragón milenio. El Leviatán, sí. El Leviatán más el dragón armadillo. Pero claro, o sea, tiene su dificultad. No es que te va a salir a la primera, Celia. Como obviamente sabemos, ¿no? O sea. La primera te puede salir dragón tierra más dragón tierra, ¿no? Un dragón tierra. Pero sabemos que todo dragón tiene su dificultad. Entonces, yo solamente obtuve a todos mis dragones milenio. Mis 20 dragones. Porque ya saben que se necesita 2000 orbes. Cada dragón te entrega lo máximo 100 orbes en nivel 30. Manuel, ¿lo subo más? No, pero igual te va a dar 100 nomás, ¿sí? Como máximo te entregan 100 orbes. Entonces, para poder potenciar mi dragón milenio, tuve que obtener 21 dragones, ¿no? Uno es para el que se va a potenciar y los otros 20 para reenviar. Alimentas hasta nivel 30, lo reenvías. Nivel 30, reenvías y así obtienes 2000 orbes. Y porque 2000 orbes es en total para subirlo, ¿no? Primero a una estrella, 2, 3, 4 y luego a la quinta y final estrella.
¿Y hasta ahí cuántas orbes, Manuel? 2000 orbes. Entonces ahí está la dificultad. Dragón Milenio, armadillo más Leviatán. Manuel, el armadillo, ¿cómo lo saco? Cruza dragones con sus elementos, tierra y metal, pues no el armadillo. Si tienes el doble tierra, mejor todavía. Si ya tienes los dobles, mucho más rápido te va a salir, ¿no? Doble tierra, doble metal, o doble tierra más el dragón metal, o doble metal más el dragón tierra. Leviatán, doble mar más el dragón bélico. Ese cruce sale muy rápido el dragón Leviatán. Y listo, nada más. Y así con eso ya puedes estar armando, ¿no? Te puede salir el dragón milenio al tercer, cuarto o hasta el quinto intento. No quiere decir que te va a salir, uy, al toque. No, no sale al toque. Demora. Demora, demora. Solamente hay que tener paciencia. Mucha paciencia y bueno. Y ya verás que si sí te sale, ¿no? Nada más, Celia. Yo no sé cuándo dejaré, dice Celia, bebecita. Uy, no, sería bastante triste. Como te digo, Celia, he visto que, cómo se han ido varios de mis amigos y es bastante triste, pues, ¿no? Cuando a veces dicen, no, ya no voy para más y ya me retiro y se van, pues. Y bueno, y se entiende, pues, ¿no? Porque como les digo, son etapas. Yo también lo quise dejar el DC, como les dije, ¿no? Quise dejarlos desde ya bastante tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? El 2019 por ahí, donde estaba bastante fuerte la idea de dejarlo, pero no soporté la idea de dejar algo que pues había pasado tanto tiempo, ¿no? Que me había llevado a conocer, pues, ¿no? A muchas personas y todo eso, a buenos amigos, a buenas amigas también. Y por eso, pues, no. Volví nuevamente y ya, pues. No había nada que hacer ahí. Simplemente porque me gustaba, ¿no? Me gustaba mi DC como para dejarlo. Y bueno, y justamente por eso que siempre a veces estoy por acá, pues, ¿no? En algún directo o algo, si estoy disponible y todo, pues, venga, le vamos a hacer algún directito, vamos a jugar acá el DC. Y bueno, hasta donde se pueda, ¿no? Vamos a irle hasta donde se pueda y ya está. Estoy consciente que puede ser, ¿no? Que después ya lo tenga que dejar, tal vez por fuerzas mayores. Pero mientras tanto, pues nada, vamos a jugar todo lo que se pueda, ¿no? Todo lo que se pueda, todo lo que se pueda, definitivamente. El dragón milenio me salió al noveno cruce, dice Fernando Cruz. No, claro, de que demora, demora, ¿ves? Demora, no es nada fácil. Pero también, como te digo, cuando lo tengas a 5 estrellas, te va a ayudar un montón. A mí me ayudó. Yo lo llevé ahí por ahí. No fue mi primer dragón, pero lo seguí armando, como te digo, porque dragones con elemento bélico vas a encontrar un montón. Como principal, ¿no? Elemento bélico como principal. Y ayuda por eso, pues, bastante ayuda. Sobre todo en lo que son las terribles ligas que en ocasiones pues se ponen pesados. Pero ya con tu dragón milenio, nivel 70, 5 estrellas. Y ahí, a pesar de que ahí está añadido la función de 5 estrellas, les bloquean a tus oponentes como máximo nivel 40. Y esa es una gran ventaja. Entonces, si eres nivel bajito, enfócate por ahí, en cualquiera de ellos. Nada más, así es simple. Díaz Fuentes, buenas noches, Joshua. Dice, descansa bien, que tengas una buena noche. Uy, ya se va mi buen Joshua Herrera, no lo vi. No lo vi, mi buen Joshua. Que tengas un muy bonito descanso, ¿va? Ya que se ve, ¿no? Que descanses muy bien, mi buen Joshua. Ya nos estaremos viendo en un próximo directito, ¿va? Muchas gracias por haberte pasado por acá. Yo sé que es bastante tardecito. Y bueno, nada. Que tengas una muy buena noche. Hoy, mañana y siempre. Muy buen descanso. ¿Cuánto tiempo le das de vida a Dragon City? Dice Manuel. No, bueno, tenemos Dragon City creo para rato. Ahora están llegando nuevas funciones acá al juego, así que creo que tenemos Dragon City para rato, chicos. No sé. Lo digo así y luego y luego se termina cayendo como pasó más temprano con Facebook, ¿no? Cierto, a los chicos que han llegado nuevos, ¿qué tal? ¿Cómo les fue
Cuando cuando se fue Facebook, ¿no? Se fue bastante, bastante rato. ¿Qué tal? ¿Se desesperaron? Uy, no, ¿qué pasó? Por ahí vi memes diciendo yo subí un meme por ahí a mi historia, ¿no? ¿O no? Ah, lo que pasa es que no salió este meme de acá que había hecho, ¿no? No se subía, entonces me daba cólera. Creo que han bloqueado este tipo de memes, no sé, pero. A ver, miren por acá, ¿eh? Sí lo subí a mi Instagram, ¿sí? Sí lo subí a mi Instagram, ¿no? Y bueno, nada. Lo único que me dejó subir. A ver. Era esto, ¿no? Era esto, a ver. Esto que le tomé ahí, esto que le tomé a mi historia. Eso es lo único que me dejó subir. El otro no me dejó subir, no sé. Como que tal vez se molestaba, ¿no? Por la burla esa que más o menos. Bueno, no era en sí una burla, o sea, era una emoción de que haya vuelto, pues, ¿no? Solamente esto nomás se subió. El otro se bloqueaba, no sé, me decía, tu estado no se puede subir, tu estado no se puede subir. O sea, como que si hubiesen bloqueado o detectado, ¿no? Ese tipo de memes y lo bloqueaban nomás para que. Bueno, porque les dolía, pues, ¿no? Así que nada, solamente ahí le tomé una fotito ahí al carrito que tiene mi amiga en su salón y bueno, ahí por eso le puse así, ¿no? Ya tocaba, dice, ¿no? De forma graciosa, claro. Yo no me voy a subir a ese, ¿no? Pues, imposible, ni siquiera quepo ahí, pues. Una cosita así bastante chiquita para niños, pues, ¿no? Y bueno. A ver, ¿qué dice por acá? Yo tengo un año jugando y ya voy nivel 86. Uy, tremendo, Fernando Cruz. Esperemos que sí, gracias, bebé. Dice. De nada, Celio. Y tengo 24 heroicos. Uy, bastante, Fernando. 24 heroicos, muy bien. Hola, hola, ¿qué tal, Peligro? ¿Cómo estás? Uf, dice, y así puedes con tres cuentas. Ah, ok. Está conversando Frank y Celia. Mano, dice por ahí. Debiste poner he vuelto a caer, dice, porque a los 20 minutos se volvió a ir WhatsApp. Está bueno el meme, dice Drogetti. Claro que sí, Drogetti. Está gracioso. ¿Qué, se volvió a caer de veras? Ah, creo que sí. Creo que sí se volvió a caer, claro. Tienes razón, porque yo ya estaba enviando mensajes, ¿no? Me estaba enviando mensajes. Y después le mandé un mensaje a mi hermano y no llegaba. Entonces creo que ahí era la segunda parte, ¿no? Cuando se vuelve a ir. Tienen razón, se fue después. Un ratito más. Bueno, ya después ya estuvo marchando todo bien, ¿no? Afortunadamente. Ok, ya está el dragón. Explora Nauta obtenido. Uy, después dragón bárbaro tecno. Bueno, ¿avanzamos un poco o aquí nomás? No, bueno, ya es madrugada, ¿no? Creo que no alcanza con esos 220, chicos, así que creo que lo dejamos acá nomás, ¿va? Vamos a abrir el cofre primario, ¿va? A ver qué es lo que nos toca. Si fichas o comida, o alguno de los otros dragoncitos. Abrimos el cofre primario y ahí nomás queda el directito, ¿sí? Porque ya es más de medianoche, entonces hay que dormir. Y sí prometo mandar directito. A ver, déjenme ver, ¿no? Hoy es martes. No sé si puedo mandar directito de despedida, pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar, sí, lo voy a intentar porque puede ser que tenga que hacer y por la noche. Y después no pueda mandar directo porque tal vez termine tarde y bueno, nada.
ya quiera dormir o bueno, esté haciendo otras cosas y no pueda mandar el directito, ¿no? Así que nada, vamos a obtener el cofre primario, sí, pero lo voy a intentar, claro que sí. Vale, está bien. Mañana lo terminamos, claro que sí, me voy a comprar la hiedra, pero vamos a obtener el cofre primario, porque sí tengo como que un poquito de curiosidad de a ver qué me toca en ese cofre primario, ¿no? Después que sigue, cofre de celebración, uy, uy, uy. Ok, bienvenido sea el cofre de celebración, ¿va? El cofre primario sí, vamos a abrirlo y ya está. Creo que sí se logra. Hojas y pétalos, ¿no? No, flores y pétalos, ¿cierto? Esos pétalos comidos, ¿no? A ver, ¿qué sale? Acá, tomates, 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 tomates. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más acá? A ver, ¿qué dice por acá los chicos? Yo terminé mi comida y mis quehaceres y como estuve sola y lloviendo todo el día, me fui a dormir, dice Celia. Oh, qué bien. Bueno, Celia aprovechó para descansar ahí. Claro, muy buena opción. Ah, yo había visto memes, ¿no? Que decían por ahí, bueno, a causa de Facebook y todo eso tuve que estar viendo el juego del calamar. Que por cierto, me vi el juego del calamar, chicos. Así es, no les había contado. lo vimos el sábado, creo. El sábado o el domingo. No. El sábado. Ya me acordé bien. El sábado vimos ahí con mi hermana y todos nos pusimos a ver. Plan de mediodía nos pusimos a ver. Ah, sí, cómo nos quedemos pegados ahí. Bueno, salvo cuando. Salvo cuando tenía ahí ciertas cosas que avanzar y bueno. Nos quedemos pegados desde la mediodía hasta casi 10 y media, 10 y 40 creo de la noche terminemos de ver toda la primera temporada, ¿no? Que es la única que está activa. Del juego del calamar, tremendo, estaba bastante entretenido, o sea. me encantó, me encantó, o sea, sí, tenía bonita drama, todo. Bonita trama, que diga, bonita trama. Y sí, me gustó, ¿eh? ¿Para qué? Estaba bien, si pueden verla, bacán. La otra vez les compartí una página, ¿no? Donde pueden ver y todo eso, las películas. Así que nada. Ahí mismo, de ahí mismo lo vi, ¿no? Ver más hojitas, ahí está muy bien. Aquí qué hago, a ver. Ahí, ¿no? Wiro, nivel 20. Te saldré en dragón comida, dice Celia. Bueno, acá, bro, 5 millones. Ah, compré ese, ¿no? Es un. ¡Uy! Ya está. A ver, a ver, a ver. Vamos a taparnos, ¿va? A ver. A ver, ahí no. Así. Ya, a ver. No, pero. Así, pero ¿cómo voy a. Ah, ya, ok. Y ahí le voy a dar clic. A ver, a ver, a ver. Voy tapando bien, de veras, ¿eh? Ustedes lo han visto primero, a ver. Voy a ver qué me dicen, a ver, ya, en los comentarios. A ver, ¿qué me han dicho en los comentarios? Luego de Celia que me dice. Ah, Harrison Wells. Comida, dice José Armando. En serio, José Armando, no me digas. En abril, dice. Creo que por febrero, dice por ahí Jesús Díaz Fuentes. No, no, en abril. ¿Qué salió en abril? A ver, me perdí eso de ahí. A ver, a ver. A ver, oh, en serio, dice Francisco Yáñez. A ver, a ver. Darrap, se va a tardar un buen tiempo en salir. Manuel, ¿aún existe el frenesí? No. ¡Oh! ¡El espino rocoso! José Armando me asustó porque fue el primer comentario que leí. Salió por el aniversario, salió el frenesí de comida de nuevo, chicos. O sea, se repitió. Entonces tendríamos frenesí. No sé si podría ser para Halloween o para noviembre o para diciembre. Pero, o sea, solamente en casos especiales. O sea, se volvió a repetir el frenesí de comida, pero para el aniversario de Dragon City. Imagínense qué tal evento para que se repita. Ahora no sé, pues tal vez para Navidad y así, ¿no? Ok, dragón espino rocoso. Entonces, chicos, un
otro beat mítico acá ganado en la isla, porque obviamente vamos a obtener al dragón bárbaro. Y este, el espino rocoso, para aquellos que no sepan, es un beat mítico. Lo tengo, no sé si lo tengo. Uy, mira, nos quedamos con 1.69 de movimientos puzzle. Bueno, ahí lo dejamos, mi más de más es, vamos a revisar ahora acá. ¿Qué es lo que procede? Pues revisar el espino rocoso. Creo que sí lo tengo. Pero bueno, va a servir para las orbes, ¿eh? Ahí está, ven, sí lo tengo, sí lo tengo. Y es un categoría 10, efectivamente, un beat mítico. Miren lo que chula de dragón. A ver, aspecto joven. Ahí está, en aspecto joven y su aspecto adulto, ¿no? Que lo mismo, creo. Lo mismo, ¿no? Ya se pasan de flojos Dragon City. Ya los diseñadores ya no crean ya el aspecto joven. Creo que lo prefiero en etapa chiquitita, ¿no? Me parece un perrito. Chulísimo, ¿verdad? Y bueno, mis bases, ya está, se derruido. Como les dije, ya está, momento de ir a mimir. Nos estaremos viendo. Uy, acá, prueba retro. Bueno, por 5 gemas. Vamos a batallar por acá. Porque ya que nos vamos a ir, que siga pasando el tiempo, ¿no? Por una hora de diferencia. Así que nos vamos, amigos de base, nos vamos y con una muy buena alegría porque ganemos un dragoncito bit mítico que me va a servir para reenviarlo y para tener orbes y todo eso, ¿sí? Claro que sí, mi buen José Armando, qué suerte. Bueno, mis de base, un saludito para. A ver, los últimos saluditos por acá. Mis miembros heroicos por acá, sí, es claro que sí, al sagrado heroico Fran La Hiedra, al heroico dorado Jesús Díaz Fuentes, a Celia Bebecita, doble heroico dorado, Celia Bebecita, muchas gracias. Wow, me equivoqué, dice Celia Bebecita. ¿Por qué te equivocaste, Celia? ¿Qué me has comentado? Ah, en comida, ¿no? En comida, claro, no me salió comida, qué suerte. Así es. Un saludito para la lanza, el King Kratos. ¿Cómo estás? De nuestro buen Jesús Díaz Fuentes, ¿no? Y con él, pues vamos a darle una última visitadita por acá a su alianza de él. Y con eso ya nos despedimos, ¿va? Ahí está, el King Kratos, aquí está. Por cierto, no se olviden unirse, chicos. Descanso, siguiente cofre, batalla en arenas. Ya saben, chicos, a cada uno le corresponde 11.250. Si pueden hacer. Uy, acá está el buen Jaime Reyes. Un saludo también para mi buen Jaime Reyes, miembro heroico de acá también de la comunidad. No lo he visto, creo, en varios directos. Será por la hora, porque él trabaja bastante temprano. Voy a hacer un directo un poco más temprano, si es que puedo, el día de hoy. Porque ya estamos hoy martes. Sí, creo, eso sería lo ideal, creo. Mandar directo un poco más temprano. Por si me ocupo por la noche. No sé. No sé por qué. No sé por qué, pero algo me late que puede ser que para la noche me ocupe. Por eso, tratar de mandar directito una horita o 2 horitas ahí entre 6 de la tarde, hora peruana. De 6 a 8, ¿no? O de 5. No, 5 no creo que pueda. Preferiblemente de 6. Ya estoy pues tranquilo, bien descansado y todo. De 6 a 7, de 6 a 8. Y es listo. Nada más visuales de bases, ¿va? Saludito para leerse el King Kratos, ahí lo pueden buscar, chicos. Yo lo acabo de copiar acá y lo voy a dejar por acá, ¿va? En la emisión en directo. Ahí está, lo pueden copiar y lo pueden ubicar, ¿va, chicos? Muy bien, un saludito. A ver, me paso a despedir, chicos, me paso a despedir. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Pantalla, por favor, señor director. Muchas gracias, chicos. Te despedía. Con el nuevo corte. Y bueno, no me paso a despedir. Bye, 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 bye. Nos vemos, Alexis Yair Maza Lozada. Salúdame, ese Manuel. Llegué tarde porque estaba estudiando. Muy bien, mi buen Alexis Yair. Eras el que estaba preparándose para postular, creo, ¿sí? Espero que estés dándole a full, mi bro. Y muchos éxitos, ahí en tu examen. Échale, échale muchas ganas. Raigal Hazard, nos vemos, mi buen Raigal Hazard. Que tengas una bonita noche. El frenesí consiste en gastar con la mitad de comida. Claro, el frenesí de comida consiste en alimentar tus dragones a más bajo costo, ¿no? De comida. Esperemos que salga para Navidad. Un saludo para Draketti, para FK Yáñez también. Peligro también, chao, buen sueño. Buen descanso, mi buen Peligro. Y mandó el JM también, muy bonita noche. Jacob Fernández, chau chau. Draketti también. Ya nos vemos, mi bro. Y Jesús Díaz Fuentes también, nos vemos. Claro que sí, mi buen Fran La Hiedra. Bye, bye. Adiós, mi buen Jeff Apps. Así es, Jeff Apps y Fernando, creo que eran lo mismo, o no, creo. No, eran diferentes, ¿no? Fernando, el otro es Jeff Apps, sí. Jeff es Gabriel, creo. Y Fernando, no sé qué nick tendrá en Dragon City. Bueno, que tengas una bonita noche. Markov el ruso.
Está avanzando mi tesis. Excelente, mi bro. Excelente, excelente. ¿En qué parte irás de tu tesis? A ver. Claro, el armado de tesis, ¿no? No me vayas a decir, estoy en el abstract. En el abstract. En el resumen abstract, ¿no? Formulación de problema, justificación del problema. Luego viene el no, que diga, planeamiento del problema, ¿no? Planteamiento del problema. Claro, planteamiento del problema. Justificación del problema. Y luego ya tus hipótesis, tus objetivos, tu matriz de consistencia. Aunque en un principio, a veces es recomendable a empezar por la matriz de consistencia, ya que es un resumen de toda tu tesis. Y después ya lo vas, pues, explicando a más detalle, ¿no? Cada punto. Así es, claro que sí. Oh, wow, no sabía que Celia se acaba de volver miembro por acá. Aunque ahí tenías tu insignia, Celia. Bueno, nada, bienvenida nuevamente, pues, a los miembros heroicos, Celia Bebecita. Gracias, gracias. Bueno, nada. Que sigan, pues ya descansando, chicos, ¿va? Dulces sueños, Laura Durán también. Haciendo el perfil residencia para la hiedra. Ya estoy en la prueba de hipótesis, dice. Ah, ok, excelente, marcó prueba de hipótesis. Sí. Ya de ahí entonces ya viene tu aplicación y bueno, tu matriz de consistencia, pues, ¿no? Muchísimas gracias, la bebecita, por tu poderoso super chat. Oh, miren ese zorrito chulísimo. Y bueno, ya me despido, ¿va? No te olvides de aceptar en el grupo de las alianzas de Facebook, por favor, dice Liliana Wanakuni. Claro que sí, Liliana. A ver qué ha pasado. ¿Han llegado nuevo? Ya no me fijé, ¿no? A ver, alianzas de Dragon City. Acá está. Aprobación. Publicaciones pendientes. Ya no. Ay, ok. Raile acaba de publicar hace 24 minutos. Ahí está. Solicitudes de miembros. A ver. Las solicitudes. Ay, acierto, chicos. Las solicitudes de miembros en el grupo Las Alianzas. Solamente tienen que responder a las preguntas. Y de inmediato están adentro. Aquellos que no respondan las preguntas no entran al grupo. O sea, eso lo he colocado como medida de seguridad. Para aquellas cuentas fake o cuentas spam, ¿sí? Y no veo acá a Liliana, solamente veo por acá, por ejemplo, que no ha respondido a las preguntas, por eso que no ha ingresado. Vicente Párraga, Luis Palacios, Alex B, Darío Gómez y Andrés Santiago Ramos, solamente cinco. Y bueno, no los voy a aceptar, ¿no? Porque justamente las preguntas están para evitar ese tipo de Facebook, como les digo, que puede ser spam o pueden ser Facebook falsos, pues no, sí. Nada más, eso es todo. Pero el resto sí, responde la pregunta que siempre ahí hago, pues no, ¿estás seguro? ¿Estás uniéndote a un grupo para publicar alianzas o buscar alianzas, ¿no? Más o menos así creo que va la pregunta. Y nada más, ya hace tiempo pasó que ya me olvido ya qué pregunta hice porque ya llevo muchísimo tiempo ya el grupo, ¿no? Y nada más, listo. Publicaciones pendientes, hay 0.0, ¿eh? Ah, no se vayan a confundir con otro grupo, por cierto. Porque hay otro grupo que tiene el mismo nombre. Pero bueno, yo creé primero mi grupito, ¿eh? Y ya, pues, eso no quiere decir que no se puedan unir al otro grupo. O sea, solamente digo que no se vayan a confundir pensando de que me han enviado solicitud a mi grupo y digan, uy, Manuel no me acepta en su grupo. No. Hay otro grupo que también es. Se puso el mismo nombre y bueno, puede ser que se confundan, pero en el mío dice grupo de DC Manuel, ¿no? Y que te lleva a mi página. Esa es la única diferencia. Nada más. Bueno, listo. Eso es todo, mis bases. Listo, listo, listo. Ahora sí, me despido. Ya me despido, ya. Demasiado. Cuídense, que tengan una muy bonita noche, muy buen descanso. Nos estaremos viendo en un próximo directito. Muchas gracias a todos los chicos, gracias por acompañarme. Cuídense, aléjense del lado oscuro de todos los hacks que les malogran el juego, sobre todo para nuestro buen 60. La otra vez dije que, pues,
Que nuestro buen Sixty estaban por playas. Las playas de Bolivia. Bolivia sí tiene playa. Lo que no tiene, creo, es salida al mar. Pero sí tiene playas. Eso que decía que el buen Sixty ahí debe estar ahí en la playita. Porque sí, sí tiene playitas, ¿no? O sea, que son partes de lagos así. Salida al mar, no. Pero sí tiene playas, Bolivia. Creo que más o menos eso también conversemos con Sixty. Bueno, hasta la próxima.